Buenos días a toda la gente que se va a ir de a poco sumando en la transmisión a través de Los Guayos, a través también de Deporte Digital. Excelente sábado para toda la banda amante de este bello deporte del fútbol. Hoy tenemos tercera división profesional, es la jornada número 20 de este sector, en donde el equipo del Club Suré, la Fiebre Morada, recibe al equipo de Mineros de Zacatecas, equipo filial, equipo que ya está prácticamente también instalado ya en la zona, evidentemente esta zona de clasificación de filiales, y en donde el equipo del Suré pues ya no está con posibilidades matemáticas de seguir avanzando a la siguiente ronda. Hay que cumplir con estos compromisos, así que Humberto Barragán, te saludo con gusto. El equipo de la Fiebre Morada quiere cerrar decorosamente el torneo. Muchas gracias, Betillo, muchas gracias, don Arnulfo, muchas gracias, buenos días a Luis Junior, Luis Omar. A Luis Omar, el Junior, yo le digo el Junior. Luis Omar, gracias como siempre, que nos hacen el favor de acompañarnos en esta mañana precisamente de sábado, una mañana fresca, pero en un ratito se va a poner esto pero candente, cuando vamos a ver este partido. Y bien que lo dijiste, ya no está en zona de calificación el equipo de casa, el equipo Suré, que honestamente sí esperamos más de él. Es un equipo bien dirigido, Ulises González, Beto González, a quienes mando un saludo, grandes amigos nuestros. Esperábamos más, efectivamente yo creí que este equipo... pero así es el fútbol, prometía para llegar más lejos, sin embargo no es así, se queda muy abajo, habrá que trabajar fuerte, muy fuerte, tener nuevos prospectos de jugadores, en fin, pero el Suré es una institución que busca tener no nada más buenos futbolistas, sino también muy buenos seres humanos, gente preparada para el día de mañana, con valores, jóvenes preparados para destacar, para ser profesionales, sobre todo que sean personas con... bueno, vergüenza profesional, de trabajo, con valores, y que en la vida se puedan realizar. Esa es una de las místicas y de las aportaciones que el Club Suré, pies ligeros, esta, como bien dices, este uniforme morado, color obispo, morado obispo, bueno, pues haciendo lo propio, tendrá que cerrar el torneo decorosamente, lo mejor que se pueda, y pensábamos que puede llegar más lejos, pero el fútbol tiene revancha, y yo creo que más adelante ese equipo tendrá la posibilidad de llegar más lejos, porque está bien dirigido, porque conocen bien el oficio, porque es gente que ha jugado en primera división, porque conocen el fútbol, las entrañas del fútbol, y bueno, esto será, y la gente, bueno, pues es inicio de vacaciones, se ha pintado poco, no ha venido tanta gente como otras semanas, pero así es esto, y yo creo que lo achaco a las vacaciones de Semana Santa, y así que bueno, la gente se ha dado poca cantidad, ha venido aquí, pero... pocos pero ruidosos. Y del otro lado está un equipo que es el Mineros Zacatecas, tiene un uniforme muy bonito, un uniforme me hace recordar mucho al equipo del Toluca, o ya en México 70, al equipo de Checoslovaquia, nada más quitarle un poquito la franja, no era así, la franja que traen ellos, no franja sino la línea horizontal, pero un equipo muy vistoso, esto sí me recuerda al Toluca, y vamos a ver, están en zona de calificaciones, más ya están del otro lado, ya están pasaporteados, y tratarán de sacar los más puntos que se pueda, así que nos espera un buen partido, es un domingo, un sábado fresco, y vamos a ver, vamos a desear que haya fair play, que haya muy buen arbitraje, y todo está dado para ver un excelente partido de fútbol, así que... vamos a esperar, Beto, te dejo ya los micrófonos para arrancar con la transmisión de este partido. Así que contacte con nosotros, estamos ya en Los Guayos enlazados. Márquenos o contacte, díganos usted, platique con nosotros. Y bueno, ese es el fútbol de la tercera división profesional. Así que si tenemos alineaciones, todo está listo y vamos a arrancar unos minutos más. Adelante, Beto. Así es, perfecto, ya tenemos aquí también las alineaciones del partido aquí de los dos equipos. Por arrancar el partido, como bien lo mencionabas, equipos pues bien posicionados, 5 y 7 en la tabla, pero por la cuestión de las filiales y no filiales, pues bueno, el equipo de Mineros ya está prácticamente en la zona de clasificación de filiales de esta tercera división profesional, y el equipo del Club Suré pues tendrá que cerrar decorosamente el del torneo. Es un torneo en donde hemos seguido la fiebre durante cada 15 días, el próximo sábado tendremos por ende el último partido también en calidad de local del equipo del Suré, que va a recibir doble jornada, pero todo prácticamente listo aquí en CODE, la unidad de Las Joyas, aquí en la zona ¿qué será? ¿Sureste para acá? ¿Sí? Sí, pues ya la salida de San Pancho, dice el árbitro. ¡Vámonos! Arranca el partido. Mueve la fiebre esa de sabadita y fútbol. Ahí está González. Viene la primera. Viene el Suré. ¡Fuera de lugar! Era el primero del partido. Salió bravo el conjunto del Suré. Humberto Barragán Viña. Salió bravo. Qué jugada tan futbolera, la verdad. Me gustó cómo la fue buscando, empeina la pelota, el arquero todavía malabarea con el, ahora sí que con la mano, malabarea con el balón, pero finalmente se fue al fondo de la red, pero estaba marcado el fuera de lugar, y sí, ahí estamos viendo, clarito el fuera de lugar, pero sí, efectivamente, el equipo local, el equipo de casa, quiere cerrar el torneo de la mejor manera, y bueno, estaba ya queriendo dibujarse en el marcador, en este inicio del partido, y aquí ya lo vemos que trata de atacar nuevamente, así que esto promete, va a ser un buen partido sin duda alguna, y habrá que esperar también ver la reacción del equipo Mineros de Zacatecas, pero qué buena jugada, una jugada pintoresca, llena de fútbol. Sí, bastante agradable cómo arrancó el compromiso del conjunto de la Fiebre Morada y vamos a ver de qué manera también lo va a encarar el conjunto de Mineros, que evidentemente tendrá que venir a buscar sumar al menos el puntito aquí en la unidad de CODE. La pelota ya la mueve el conjunto del Club Suré. Atrás Ulrich comprometía la jugada, el conjunto del Club Suré tiene que reventar la pelota y el balón ya lo tiene Axel Ortiz tocando en medio campo. Este es Gabriel González, el goleador. Tocando la pelota, entre dos le quita la pelota y será balón para el conjunto de los Mineros. Atrás, tocando la pelota. El guardameta le da seguridad en esa jugada del gol, titubeante el guardameta por momentos. Y vamos a ver quién mueve la pelota. Allá toca el balón el conjunto de Mineros. Tocando la pelota, entre dos. Filtra la pelota, pelea y forcejea bien el conjunto de los Mineros. Gana bien el balón, allá estaba Osvaldito Pérez. Tocaba la pelota, buscaba filtrar la pelota. Y el balón lo tendrá el conjunto de Mineros. Agradable, como siempre, el clima a esta hora para jugar fútbol de tercera división. Ah, como no, 10 de la mañana es una hora extraordinaria, sensacional. Pero a medida que va pasando el tiempo, el señor Sol, el astro rey, se deja sentir y en menos de media hora estaremos a plomo. Y tendremos que ver la condición física de los jugadores, porque la verdad ha estado abrasador este calor ya de primavera. Se siente en serio, entonces tendrás que dosificarte, normal, y tendrás que bajar las revoluciones, porque si no te fundes, tendrás que ser muy inteligente en el toque, tratar de hacer girar el balón, tratar de tocar de primera, tratar de hacer el fútbol conjunto, el fútbol asociación, que siempre nos tienen acostumbrados, cualquier equipo de fútbol, hay que jugar con inteligencia, claro, a la hora que hay que meterle el acelerador habrá que hacerlo, pero siempre ya con estas temperaturas para jugar al fútbol tienes que tomarlo con calma y saber a qué horas apretar y a qué horas dosificarle. Pero sí, una mañana sensacional para jugar al fútbol. Un equipo que, bueno, tú lo dijiste muy bien, uno está en séptimo lugar, el otro está en quinto, no hay mucha diferencia y entonces el nivel de fútbol que estamos viendo en el terreno de juego tendrá que verse en ese nivel. Así que 0-0, estamos en el primer tiempo aquí entre el equipo del Suré y el equipo de Mineros de Zacatecas. Beto, adelante. Así es, perfecto. Tenemos ya, Luis Omar, las alineaciones del partido. Ahí cortesía de toda la banda de nuestros patrocinadores también, a toda la banda de el buen Deporte Digital. Es de Diego Jaramillo, Osvaldo Pérez, Fernando Pérez, Luis Saucedo, Gabriel González, Óscar de Jesús con el 13, Axel Ortiz, Octavio Vallecillo, Alberto López, Daniel Pérez y Raúl Casas, todos dirigidos por el profesor Ulises González. Y la alineación del conjunto de Mineros es Eric Pérez, Brian Muñoz, Raimundo Castillo, Leonardo Macías, Osvaldo Sotelo, Yaro Martínez, Jonathan Soto, Joshua Bello, Gerardo Rodríguez, Jacob Rosas, Noah Bomer, están dirigidos por el profesor Luis Peña. Esa es la alineación que hoy manda el conjunto de Mineros de Zacatecas para este compromiso, pues ya el antepenúltimo de esta tercera división profesional, en donde vamos a ver a la Fiebre. Ay, Ulrich, aquí está delante, no puede ser, no puede ser. Tremendo el no puede ser. La pelota la filtra abajo con Mineros, sale la primera, viene el guardameta, se va a quedar con ella, será balón en favor del conjunto de la Fiebre Morada. Hablamos del Club Suré. Es el profesor Beto González, como siempre atento allá atrás de la reja. Me llama mucho la atención, siempre está allá soleándose el profesor de Beto González. Revienta la pelota, Axel. Baja el balón y tiene que presionar el conjunto de Mineros. Como lo decías, bonito el uniforme del conjunto visitante, ¿eh? Bonito el uniforme. Similar al del Toluca. Similar, agradable, bonito el uniforme. Ah, está sensacional. Y sí, fíjate que yo habría que hablar con él. Si va a seguir jugando acá el equipo del Suré, habría que pedir que a los jugadores les pongan una sombra ya, porque a esta hora pega en serio el sol. Y bueno, todavía esto está arreciando y está por arreciar. Son 10:15 de la mañana, entonces sí hay que pedir que les pongan a los muchachos una sombra ahí en el fondo, porque sí, el sol pega y sí te merma. Pero ahí está el profe, sí lo vemos a Ulises González, vemos a Beto González también, con la mano en el rostro, pensando, muy pensativo, viendo qué hacer, cómo empezar a reforzar este equipo, qué hacer, y además con el material que se tiene, obviamente también, seguir entrenando, seguir haciendo lo propio, las jugadas, la técnica, la táctica que es tan importante, y entonces pensar ya en lo que será el próximo torneo. Esta es la jornada 20, precisamente del 20 del campeonato, 20 de la tercera división. ¿Es la jornada 22 o 20? 20 de 22. Es la 20 de 22, quedan 2 partidos, y bien lo decías, la próxima semana estará jugando nuevamente aquí el equipo del Suré. Qué lástima, yo creo que por puntos faltaron muy pocos para que pudiera estar en la fiesta grande del fútbol de la tercera división. Pero así es esto, no queda más que trabajar, terminar bien el campeonato, sacar los puntos más que se puedan y bueno, darle a la afición una, pues sobre todo el agradar a tu afición, el regalarles un triunfo, buenas jugadas, entrega total en el terreno de juego, y es lo que queda hacer y es a lo que venimos, y nosotros también cumpliendo con nuestro compromiso y compromiso a los patrocinadores. Así es que 0-0 hasta el momento, ya tuvieron un gol, pero fue anulado desgraciadamente por el fuera de lugar. Adelante, Beto. Saludamos a la banda que se empieza a conectar también en redes sociales. Aparece mucha gente apoyando. Luis Saucedo, vamos Suré. Tomás Bomer, vamos Mineros, Bistro Pistache. Mucha gente que apoya al equipo de Mineros, también en redes sociales. Hop Swiss, Noah Bomer, Mineros, vamos Mineros de Zacatecas. Le mando un saludo a Jonathan Soto, sin duda aprendió mucho. Luis Rodríguez, vamos Mineros. Joshua Bello con todo, Maribel Espinosa, un abrazo a toda la gente que también se reporta en los comentarios de la página de Deporte Digital. Como siempre presente la página de Deporte Digital, en donde hoy tendrán más actividad, Luis Omar. Hoy tendrán actividad en este grupo, más tarde. Sí, a las 4 de la tarde, el partido por el liderato del grupo, okay. Atlético Leonés contra Cachorros de León, 4 de la tarde, ahí en la Deportiva Enrique Fernández Martínez. Va a estar bueno el compromiso, entonces ahí vamos a ver a el Raúl Martínez, ¿no? Está ahí el entrenador. Él dirige a Cachorros. Y a Atlético Leonés lo dirige Landy Pérez. Ah, exentrenadores. Dos exjugadores de León. Y dos exentrenadores también de León cuando estuvo en la tercera división. Ataca la fiebre, recupera bien el conjunto de Mineros. Tocando la pelota por el costado derecho, tiene que encarar la pelota, tiene que jugar rápido. De 3 dedos buscar la vuelta. Recuperaba la pelota bien el conjunto visitante, Landy Pérez, quien antes de que León ascendiera, recuerdo bien que tenía la tercera división. En la segunda estaba el profesor Pedro Muñoz. Grandes amigos, grandes compañeros, hoy, sí, ya años, ¿no? Raúl Martínez, años. Ataca la fiebre, balón por el costado derecho, puede mandar el servicio. Ojo con esta, solamente busca la pelota, Gabo. El servicio va directamente a las manos del guardameta. Llegó la fiebre, pero nada más estaba Gabriel González. Así es, está tocando la puerta, están machacones. El partido está muy nivelado. El partido se juega en las dos canchas, en los dos, terrenos de ambos equipos, y la verdad está muy movido, está muy entretenido, está bien el toque. Este equipo de Zacatecas que tiene muy buen toque, ¿ve? Toca de primera, tratan de hacerlo rápido y abre la cancha, y aquí hay peligro. Manda el servicio, con esta bien el primero, le puede pegar, ahí está el conjunto de Mineros, le pegó mal a la pelota, será balón para el guardameta del conjunto del Club Suré. Hoy responsable en el arco, el dorsal número 12, hablamos de Diego Jaramillo. Ojo con esta, la pelota la buscaba el conjunto del Suré, la pelota será para el conjunto de Mineros, la buscaba el buen Betito López, con ese cabello amarillo lamentable, el cual ha adquirido ya el buen Betito López. ¿Qué le está pasando al buen Betito con ese Cabello del Shocker. Ojo con esta. El servicio viene. El remate. El corte oportuno. Será balón para el conjunto de Mineros. La pelota la mueve en la parte baja. Tiene que salir jugando. Presión alta del conjunto de la Fiebre Morada. Toca la pelota. Buena magia, pero recuperaba la pelota. Ya el árbitro dice juegue. Mueve la pelota. Gabo. Atrás. Tocando el balón. Ojo con esta. Busca el error de primera, pero rápida la intervención defensiva del conjunto del Suré. Jaramillo. Toca la pelota. Diego reventando el balón. Tienen que tocar de primera intención el conjunto de Suré. Están encontrando espacios ahí en el conjunto de la Fiebre. Sí, sí lo están buscando y comentábamos que el partido está abierto, está jugándose bien. Para mi gusto un poco se entiende mejor el equipo visitante, el equipo Mineros de Zacatecas, tocando bien el balón. Tiene mucha intuición de la jugada, haciendo lo propio. Y el equipo local, vamos a ver qué pasa. Ah, ya está Betito, se le queda la pelota, tenía tiempo, tenía espacio, pero no pudo controlar de la mejor manera. Recupera Mineros y la pelota la tiene que reventar el conjunto visitante Humberto Barragán. Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo veo el equipo Mineros, sabe su oficio, toca el balón bien, intuye rápido la jugada, el equipo local ya ha tenido oportunidad también y siento, bueno, tendrá que soltarse más, tendrá que buscar, porque sí están llegando, pero falta ese, y lo hemos visto en tres, cuatro partidos, falta quien pueda llegar de atrás, y quien pueda clavar, quien pueda rematar. Ahí está la jugada. Ojo, el balón va largo, para que reviente el conjunto de Mineros. Será balón en favor del conjunto visitante en saque de meta, para el conjunto de los Mineros de Zacatecas. Oye, ese arquero allá en el fondo, el arquero zacatecano, me hace recordar mucho a aquel gran arquero uruguayo Mazurkiewicz, que don Arnulfo se debe acordar bien de él. Mazurkiewicz es un arquerazo sensacional de Copa del Mundo, que por cierto Pelé le iba a hacer un golazazazazo inolvidable y que se fue por un ladito, que te acuerdas de esa jugada, ha sido memorable, ha sido enmarcada porque fue una jugada extraordinaria. Pero ese Mazurkiewicz era extraordinario, un gran arquero de la selección uruguaya. Y bueno, con estos uniformes, la nostalgia, los equipos y selecciones honestamente nos hacen recordar tantas y tantas historias, partidos memorables, históricos y goles del recuerdo. Así que este equipo de Mineros de Zacatecas pues nos hace recordar también a ese equipo de Toluca, que por cierto se enfrenta mañana a mediodía al equipo de Tigres, el equipo de Tigres Universitarios de Nuevo León. Y hoy juega el León, hoy se encierra el equipo León contra el América, hoy por la noche en la cancha del Estadio Azteca. Va a ser un buen duelo, los dos son buenos duelos. Sí, son buenos partidos, evidentemente estos de la primera división, el América contra el León, 7 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Mañana 12 del día Tigres visitará, perdón, en el Nemesio 10 al equipo de Toluca. Grandes juegos, pues, y ahora sí que para disfrutar la Semana Santa, la gente que ya va a estar de vacaciones también, pues sí, deberían de aprovechar. Después vendrá el Bayoleta a jugar aquí en CONCACAF y luego vendrá la máquina también, el Cruz Azul del profesor Ricardo Ferretti, a visitar al verde y blanco. Pero por lo pronto pues la tercera división también nos da emociones, también la segunda división, la liga de expansión, y en esta ocasión pues el equipo de Mineros viene a plantar un partido interesante ante el equipo del Suré. Vamos a ver también de qué manera se va a reforzar, me imagino, el conjunto del Club Suré para el próximo torneo, porque será un torneo en el cual van a buscar sí o sí la clasificación a la liguilla de esta tercera división. Ah, ese es un hecho, sobre todo porque tú y yo lo sabemos muy bien. La dinastía de los González, tanto Ulises como Humberto, mi tocayo, es gente que le apuesta al fútbol, que es gente que sabe de fútbol, que vive en esto, y donde este puede ser un gran semillero de futbolistas que busquen la oportunidad de colocarse en el máximo nivel. Entonces ellos, para empezar, este equipo tiene que estar sí o sí en las liguillas, este equipo tiene que estar sí o sí metido en las fiestas grandes, tiene que sacar jugadores, tiene que haber algo mejor. Ojo con esta, bien el conjunto de Mineros, se quiere dar la vuelta, ojo con esta, marca bien el balón, la pelota ya la tiene el conjunto visitante, se puede animar, le pega sabroso a la pelota, pero se va hoy por encima del arco de Diego Jaramillo. Saque de meta para el conjunto del Club Suré. Ahí está llegando uno y otro equipo. Sí, no han escatimado el esfuerzo, sí empieza a recer el calor, sí están buscando los ambos equipos nulificarse obviamente y hacerse daño en ambas porterías. Los dos equipos haciendo lo propio, buscando por uno y otro lado de la cancha, pero falta todavía, se han empleado, pero falta todavía el canto mágico del gol, que llegue su majestad y que podamos empezar a cantarlos, a contarlos, y sobre todo que lleguen las grandes jugadas, el peligro, los desbordes. Y aquí vamos a ver, ahí lo tienes, acá hay una falta, sí que lo hicieron sándwich, lo bajaron y el árbitro no dudó, así que hay posibilidad en ese momento para el equipo de casa, el equipo Suré. Sí, ya se metía, ya se colaba, ya encaraba. Entre dos, la pelota, dice el árbitro, será balón detenido para el conjunto del Club Suré. Allá está Gabriel González. Gabriel se va a animar de manera directa. Gabriel, que ha sido un hombre revelación en este torneo, un tipo goleador. Se va a animar Gabo. Me parece que va a ir de manera directa. El goleador del conjunto de la Fiebre. Se va a animar Gabo, el balón lo va a tener en tiro libre directo. Son tres hombres que van a buscar la barrera del conjunto de Mineros. Gabo, el árbitro Silva, viene la pelota, allá está Gabriel, se va a animar, le pega bastante ligera la pelota, el buen Gabo. Saque de pita para Mineros. La jugada, un dardo envenenado le estaba mandando, pero el balón se fue por un ladito del poste del lado derecho de este arquero del equipo Mineros de Zacatecas. Pero bien, buscando al equipo local, el Suré animándose, el equipo haciendo lo propio. Es local, la localidad debe pesar sí o sí siempre. No ha alcanzado en estos últimos partidos a notarse eso, pero poco a poco tienes que hacerlo y tiene que ser hacer pesar esta localía siempre. Los equipos cuando juegan en casa tienen que hacerlo valer. ¿Cómo? Con su afición, ¿cómo? Conocen la cancha, ¿cómo? Pues ahí aquí precisamente las jugadas fabricadas, prefabricadas, lo saben hacer y lo saben hacer bien. Así que el marcador hasta el momento no se ha movido, pero dándonos un buen partido y sobre todo creciendo, aumentando de tono esto para que lleguen los goles. Moverá la pelota el conjunto de Mineros en el tiro de esquina. Quieren abrir el marcador el conjunto visitante hoy en esta mañana agradable aquí en el CODE de Las Joyas. El balón en segundo palo, el remate corta bien el conjunto de Suré y una falta, dice el árbitro. Será así, lo aumento. Falta clarísima la falta, será balón para el conjunto del Club Suré. Luis Omar, se empiezan a conformar ya los equipos que van a clasificar a la liguilla. Está Cachorros, está el Atlético Leonés. Sí, del grupo 12, de hecho, contrario a lo que pasó el año pasado, que Cachorros se metió de último momento, fue el último equipo que consiguió su boleto de los 32 que avanzan en esta zona B, que en esta ocasión abarca del grupo 9 al 18. Ahora ya están definidos, 3 jornadas antes de que termine la fase regular ya están definidos los 3 pases en este grupo 12, que es Cachorros, Atlético Leonés y los Tuzos Guas. Ya son los 3 equipos los que obtienen este boleto y de hecho en general ahorita ya hay 17 equipos, si no me falla la memoria, de los 32 en la zona B que ya tienen asegurado su boleto. Obviamente en estas 3 jornadas se van a definir los enfrentamientos. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita en este momento Cachorros de León enfrentaría a los Linces de Celaya, que están ubicados en el grupo 10, y en el caso Atlético Leonés su rival sería Gladiadores. La tendrían un poquito más complicada porque el equipo de Gladiadores juega en Tijuana, entonces habría que trasladarse hasta allá, pero bueno, así se va dando el acomodo de los equipos. Perfecto, ataca Mineros, allá está el primero, la pelota. ¡Gol! De Mineros, apareció Joshua Bello, el primero del conjunto visitante. Se abrió el marcador, 1-0 lo gana Mineros. Humberto Barragán. Hey, tenía que ser, estaban los dos equipos buscando hacerse daño y bueno, fue el que pegó primero, es el equipo de Zacatecas. Este equipo que buscó la jugada, la hizo bien sobre todo, y el centro, lo que dijimos, estaban los dos equipos buscando el centro, hacer daño, y ya lo hizo Mineros de Zacatecas. Pero el desborde por la banda del lado izquierdo fue extraordinario, se fue yendo, se fue por velocidad, manda el balón y llega a cerrar nada más este hombre para ponerle número a la casa. 1-0, ganando el equipo visitante al equipo Mineros. Y bueno, pues habrá que remar contra corriente, pero hay tiempo, todavía falta mucho tiempo, el partido le queda mucha historia por recorrer, pero siempre hemos visto que la parte defensiva ha sido el dolor de cabeza del equipo Suré. Esta defensa tiene que adaptarse mejor, tiene que tener un mejor entendimiento, en fin, y aplicarse más. Se lo llevó y se lo llevó por piernas, vino el centro y finalmente la pelota fue al fondo y ahí está el marcador. 1-0 en favor del equipo Mineros de Zacatecas. Omar, ¿qué tiempo llevamos? 20 minutos de primer tiempo, ya estamos 1-0. Beto, hay que esperar la reacción y la respuesta del equipo Suré. Sí, vamos a ver de qué manera reaccionan. Evidentemente es un gol, quizá no se esperaba, no había llegado con tanto peligro el conjunto de Mineros, pero ha encontrado ya el primer tanto aquí en el partido. Mueve la pelota Mineros, tocando la pelota. A presionar estaba Alberto López. Del otro lado Gabriel es el que tiene que ir a presionar. El balón acá no hay fuera de lugar, pero va a ser bastante largo. El balón será para Diego Jaramillo en saque de meta. Vamos a ver de qué manera reacciona. Ya habla Ulises González con Beto González. Allá en el atrás de la banca del conjunto de la Fiebre, en donde está el profesor Beto González, que tiene que ver ahí donde vamos a reforzar al equipo. Para mí la parte baja, la defensa es la que todavía le ha faltado acoplamiento. Desde el partido pasado lo notamos, lo vimos. Ha habido errores que han costado goles y puntos y esa ha sido la diferencia. Entonces no hay más que trabajarla y seguirle trabajando. Porque de la media cancha para adelante, aunque, ojo, el centro delantero letal le ha faltado porque lo tenemos, hay un goleador. Sin embargo, en últimas fechas sí ha faltado y se ha visto ese continuo. Y entonces esto es lo que ha reflejado que se han perdido puntos importantes, partidos importantes, y entonces lo que lo va alejando. Y de hecho, pues ya no está en zona de calificación ese equipo de Suré. Pero así es el fútbol y hay que seguirlo trabajando y como dices, hay que estar viendo dónde se puede reforzar el equipo, dónde hay que meter mano y con el material humano que ya tienes, bueno, pues estar duro y duro. Si entrenamos dos horas, hay que entrenar 4 para depurar y para lograr tener el equipo afinado en donde tú lo quieres tener. Totalmente de acuerdo con el comentario siempre acertado de Humberto Barragán, que en días recientes cumplió años también el buen Alex Negrete. Hace, ¿qué? Tiene 2, 3 días, ¿no? Que fue cumpleaños del Alex, ¿no? Sí. También cumple del buen Alex, que también estuvo ahí narrando el partido entre Hiroshima y el Celaya. Partidazo que me quebré ahí en la oficina. 3-2, ¿no? Si no me equivoco. Le dieron la vuelta. Iba 2-0 Hiroshima ganando en este torneo de la fraternidad y tremendo el resultado del Celaya, que fue una combinación, ¿no, Luis Omar? Con un equipo de aquí de tercera. Sí, de Atlético Leonés. Varios jugadores ahí de... La mayor parte era de Celaya, tenían incluso hasta sus uniformes, todos estaban vestidos de los Toros, pero sí había 4 jugadores de Atlético Leonés, uno de ellos un joven, un chavito muy interesante, delantero, si no me equivoco, 14 años, que se llama Gael Casanova, le dicen el Hulk, metió 2 goles en la semifinal, muy bien, y bueno, pues la verdad fue un buen torneo, un muy buen torneo en general, también estuvo Catedráticos, sí, con ese equipo sub-16 y el León, exactamente, que fue tercer lugar el Club León. La Fiera ahí participando con el Coco Jiménez, si no, sí, ¿verdad? El Coco Jiménez, ahí estaba el verde y blanco y se lo llevó el torneo el equipo de Celaya. Un abrazo enorme también. Celaya con actividad en expansión, marcha bien en el torneo y también en la segunda división de filiales nos tocó ir a transmitir allá el equipo de Celaya en el Miguel Alemán. Viene también el equipito. No, también, uff, cuántas bien. Historias, sí, claro, cuántas cosas hemos vivido. Contra Cimarrones, si no me equivoco. ¿Cómo quedaron ahí, Luis Omar? Ganó Lobos 1-0. Ganó Lobos 1-0. Y falta la vuelta. Falta la vuelta este fin de semana. Y ahí Lobos libró Pachuca, porque Pachuca sí es el equipo más fuerte. El año pasado los le metió 8. Y le metió 8, exactamente. Entonces, ahora libró. Entonces, hay chance de que Lobos llegue a la final, pero seguramente será contra Pachuca. Entonces, sí hay una brecha muy grande, ¿no? Entre estos equipos filiales ahí en la Liga Premier. Sí, pues es que el Pachuca trae un equipazo. El Pachuca, pues las fuerzas básicas que tiene son bárbaras. Y más en la segunda división, pues ya es la antesala, ¿no? Para empezar a distribuirlos antes con Mineros, ¿no? Que era filial, ya no es filial de Pachuca. Lo que pasa es que hace unos años Mineros de Zacatecas se adhirió a la estructura, a los Mineros de Fresnillo, que incluso en un momento aquí en tercera división estaban los Mineros de Zacatecas, que eran filial del equipo de ascenso, y los Mineros de Fresnillo, que eran filial del equipo de la Liga Premier. Pero de hace unos años, unos dos o tres años, si no me falla la memoria, se fusionaron. Mineros que perdió, digamos, su equipo en Liga Premier, dejaron solamente uno y bueno, se quedaron también con un equipo en tercera. Perfecto, hay una mano, se marca penal para el conjunto de Mineros. La vía está acá. Clarísimo. Sí, yo también la vía hasta acá y acá tenemos el VAR. Nosotros sí tenemos forma de ver la repetición de este lado, pero sí se vio clarito. Nadie reclama, es una mano clarísima y la pena máxima. Y la verdad, bueno, todavía no llegamos al minuto 25 y el equipo visitante se puede poner arriba en ventaja 2 goles por 0. Vamos a ver y vamos a esperar lo que pasa después de este penalti, pero mal y de malas el equipo local, lamentablemente no le están saliendo las cosas dentro del terreno de juego y el equipo visitante, lo dijimos, toca bien la pelota, toca de primera, tiene su fútbol, lo sabe hacer, lo sabe llevar a cabo en la cancha, abre muy bien sus líneas, sobre todo en los extremos y bueno, finalmente un error, cualquiera dentro del área lo puede cometer y ahí está la mano, se marca la pena máxima y vamos a ver qué acontece. Adelante, Beto. Ese Osvaldo Sotelo que le va a pegar a la pelota con el dorsal número 135. Puede venir el segundo, ahí está Diego, silba el árbitro. Viene Osvaldo, le pega, prepara, está el segundo adentro. Gol de Mineros, apareció desde los 11 pasos el conjunto visitante, son 2 ya, Humberto Barragán. Así es, 2 por 0, el arquero Jaramillo nada pudo hacer, lo tiró fuerte, raso colocado, donde se manda, donde lo manda el librito, hay que hacerlo fácil, lo mete 2 por 0. Y estamos en el primer tiempo. Habrá que remar en serio contracorriente, habrá que hablar fuerte desde la banca para la reacción del equipo local, porque elementos tiene, jugadores tiene, el fútbol lo tiene. Simplemente las cosas, lo decíamos cuando veníamos en camino, Beto, cuando veníamos en camino a esta cancha. No le han salido las cosas últimamente, caes en una racha, caes en un tobogán y te vas y se fue las posibilidades, el fútbol es muy rápido, hay peligro. Uy, ahí está el tercero, viene el tercero, parece viene Diego y se queda con ella, tenía para hacer más el conjunto de los Mineros. ¿Son Mineros de Zacatecas o Mineros Fresnillo también? No, los dos, ¿no? La fusión. La fusión, era lo que comentaba, en la fusión quedó como Mineros Fresnillo solamente en segunda y okay, en tercera y en expansión son Mineros de Zacatecas. El detalle es que este equipo de Mineros de Zacatecas no juega en la capital. Este equipo de tercera no juega en la capital Zacatecas, juegan en Guadalupe. Guadalupe Zacatecas, es la única diferencia. Bueno, ¿Está lejos Guadalupe Zacatecas de ahí? No sé exactamente a cuánto, pero estará que como unos 10, 15 minutos, hasta caminando, ¿no? Porque es muy el Guadalupe es muy pequeño. Es un municipio como tal, no es una comunidad, es un municipio, pero es muy pequeño como tal y juegan ahí muy cerca. Está cerca la Deportiva, incluso en la presidencia municipal hay un auditorio en donde ahí llegado a jugar también básquetbol profesional. Es una ciudad, un municipio muy pequeño, Guadalupe, que está junto a Zacatecas, a la capital. Hoy pues le mandamos un saludo a toda la gente de Zacatecas que seguramente se ha conectado con nosotros. Su equipo va muy bien, va ganando, está haciendo lo propio. Se ha visto bien el equipo, ha tenido su fútbol, lo ha mantenido. Y lo que decíamos, el ritmo durante los partidos cuando hace mucho calor. Te vas dosificando, tocas la pelota, lo abres el terreno de juego, como lo vemos acá, la juega la segura, juega de seguridad abajo con el arquero, y entonces abres la cancha, tocas de primera, tratas de hacer tus jugadas desde atrás, sales con balón dominado, precisamente, y eso es lo que está haciendo el equipo visitante, lo estamos viendo en este momento, y tendrá que reaccionar rápido el equipo local, tendrá que poner mucha tensión en la parte baja, y tendrá que buscar precisamente acortar distancias lo antes posible, mucho mejor si es antes de que termine la primera parte. Y antes que se me olvide, también yo le quiero mandar un saludo, una felicitación a Alex Negrete, gran amigo, compañero nuestro de tantos años. Y aparte me tocó darle clases en la universidad, allá en La Salle, ante la UAC, también me tocó mucho tiempo convivir con el extraordinario Alex Negrete, un gran ser humano, un extraordinario profesional de la comunicación del deporte. Alex, siempre el cariño por delante, siempre presente. Así necesitamos de esa gente profesional, propositiva, siempre adelante, echado para adelante, el Alex Negrete. Dios te guarde muchos años, Alex. Felicidades. Un abrazo enorme al buen Alex Negrete, tremendo colega, compañero, y hoy también emprendiendo en este ámbito también del fútbol amateur, tocando la pelota. Este es la tercera profesional, el que buscaba la pelota era Alberto López, tocando la pelota. El balón, dice el árbitro, que será una infracción, es balón para el conjunto de los Mineros de Zacatecas, que juegan en Guadalupe, Zacatecas. Habrá que ir a Zacatecas. Al teleférico. Sí, al teleférico, y luego tienen ahí la mina. Las minas. Y hay una discoteca, ¿no? El Edén. Qué bien se acuerda. Don Arrufo, ponga orden ahí. El Edén, sí, cierto, yo lo conozco. Está en la parte baja de una mina, está precioso, ¿sí? Es un antro que... Sí, sí, sí. Unos lo usan como, ¿no? Ah, caray. Es famosísima ahí en Zacatecas. Precioso lugar. Y luego te vas a ver al Santonillo de Atocha, ahí sí. Zacatecano, hay gente que va, mucha gente que va a ver al Santonillo de Atocha, que ahorita hoy por hoy le pedimos un favor especial, familiar, al Santonillo de Atocha, y le mando un abrazo, un enorme abrazo con todo mi cariño, mi amor, mi afecto a Rodrigo, mi hijo, que seguramente nos estaba escuchando, nos está viendo más bien, le mando un abrazo. Y luego vamos a ir a verlo, ¿eh? De aquí yo creo que... Sí, de aquí nos vamos a ver al buen Rodri. Viene Mineros y el tercero, la diagonal, está el tercero adentro. ¡Gol! De Mineros. Cayó el tercero, una diagonal envenenada, peligrosa. 3-0 le estampó. Pegando al conjunto del Suré. Hey, claro, y la verdad, pues esto, cuidado, porque se pueden llenar la canasta de balones. Y bueno, pues este arquero Jaramillo, no sé si Ulrich está sentado. Ah, aquí está, sí, aquí tenemos. Caray, y entonces... no, caray, pues que nos pasa. Él no se mueve, no se inmuta. Acá en la sombra. Pásanos el mate, Ulrich. Pásanos el mate acá para... Ahí lo tienes, sensacional. Y bueno, siempre es bueno también dar la oportunidad, pero hoy el arquero Jaramillo, sí se ha visto ese cambio, obviamente se nota, se siente, se ve, y claro, la falta de estar de titular te hace cometer y ver y no estar tan atento y afinado, pero ya 3 goles en el primer tiempo, son muchos goles, tienes que poner rápidamente abajo algo, si no quieres que te llene la canasta. Ojo con el error, viene el remate, el árbitro dice que será balón en tiro libre directo, a nada de marcarse penal para el conjunto de la Fiebre, será balón en tiro libre para el conjunto del Club Suré. Pues vamos a esperar, a ver, tiene que hacer algo, buscar hacer daño, buscar hacer algo rápido, contrarrestar un poquito esto, porque el ánimo tiene que subir y sobre todo tienes que buscar sí o sí, acortar la distancia. 3-0 es una losa difícil, y más que todavía no termina la primera parte del partido, del cotejo, y entonces vamos a ver, están los linderos, mira, cerca se quedó de la pena máxima, muy cerca, nada de que pudiera marcarse la pena máxima, sin embargo, bueno, así es esto, poniéndose la barrera a distancia, el árbitro dando los últimos indicaciones, los toques, y vamos a ver lo que acontece. Adelante, Beto. Es Gabriel, un tipo expertis en la materia. Vamos a ver si coloca el primero del conjunto local en este tiro libre directo. Es muy cerca, realmente es una oportunidad clara de gol. El árbitro colocando ya la barrera también a distancia, y allá está la distancia Alberto López también ahí como queriendo estorbar un poco al guardameta, la visión del conjunto del guardameta de Mineros. Se va a animar Gabo, me parece que este se... tiene que ser sí o sí el primero del conjunto de Suré. Se va a animar Gabo. Ahí está Silva, el árbitro. Prepara el conjunto de Suré. Le pica la pelota. Trompica en 2 tiempos. Le vuelve a pegar Gabo. La pelota la revienta el conjunto de los Mineros. Será balón en saque de manos. No le ha salido hoy el toque fino al buen Gabriel González. Ha faltado, la verdad, lo que sabe hacer, lo que le hemos visto en muchas ocasiones. Y bueno, son rachas en las que entras y en las que no se puede, porque pues lo estamos viendo, por empeño, por entrega, enjundia, no ha parado, pues lo ha intentado, pero no han salido las cosas. Y el equipo zacatecano el equipo zacatecano tocando su pelota, haciendo el fútbol que sabe hacerlo, tocando de primera, lo dijimos, se ve muy educado, se ve cómo sale, ve a balón parado, sale desde atrás, entretejiendo sus jugadas, buscando media cancha, ahí lo estamos viendo, y bueno, pues el equipo haciendo lo propio, 3 por 0 te da todo, para manejarlo, para buscar el cuarto, te da para hacer lo que sabes hacer dentro del terreno de juego, o sea, ellos van viento en popa hasta este momento. Sí, no, y aparte es el primer tiempo, apenas hay que resaltar eso también, todavía le queda mucho al partido y esto puede ser una goleada de escándalo, 3 por 0 ya apenas en este primer tiempo, vamos a ver qué ajustes tiene que realizar el profesor Beto González, el profesor Ulises González, porque sí está, no está jugando bien el conjunto de la Fiebre, no está jugando bien el Suré, no sé qué ha pasado últimamente con el equipo, porque estaba bien el equipo, ¿sí? Hoy no lo está. Sí, se cayó el equipo, esa es la realidad. Pues aunque no soy el técnico, le voy a decir a Ulrich que se ponga a calentar. Yo lo voy a meter. Me voy a permitir. No. Allá nuestros buenos Ulises González y mi tocayo, pues saben lo que traen entre manos, saben lo que hacen perfectamente, pero bueno, tienen para tener un equipo competitivo en toda la extensión de la palabra. Vamos a ver, aquí hay un error, se estaba avivando ya la delantera del equipo local. El árbitro marca ahí y tarjeta amarilla. Ni hablar. Oh, Betito López se molestó, lo sacan la cartulina amarilla hasta que escuché, dale. Vamos a ver, si era amarillita, vámonos. A mover la pelota del conjunto de Mineros. 36 minutos de este primer tiempo, 3 por 0 lo gana el conjunto de Mineros. Ah, pues sí, hemos tenido goles, lástima que ha sido el equipo visitante, pero bueno, no desmerita, ellos están haciendo lo propio, vinieron a hacer lo suyo, su fútbol, les está saliendo todo, traen el toque y bueno, pues se están mostrando, ¿no? Están en quinto lugar de su grupo. Este equipo, que por cierto, qué bonito camión traen, ¿eh? Lo vimos allá afuera, es un autobús sensacional para viajes largos. Sí. Y entonces lo vimos, llegamos, estábamos ahí y bueno, oye, tienen un lema que tenemos en León, me llamó la atención, el trabajo todo lo vence. Ellos también tienen abajo ahí, el trabajo todo lo vence. Ahí nos empatamos cuando menos. Sí, ahí sí, con ese eslogan que tenía el municipio, pero ha cambiado, ¿no? Cada administración cambia. No, pero ese es el lema del escudo, ¿no? Sí, el trabajo todo lo vence. Pues habrá que reportarlos porque... no puede ser. Son derechos de autor, hay que mover al ayuntamiento, hay que ponernos a trabajar. A mis compañeros ahí en la administración, un abrazo enorme. Toca la pelota, allá está... El conjunto de Suré tocando la pelota en el medio campo. Aparece la Fiebre, se quiere animar, quiere reaccionar con un hombre amonestado y Betito se ve desesperado. Incluso esperemos que no lo vayan a echar del partido. Ataca Mineros, el corte oportuno, viene el cuarto. La pelota la tiene el conjunto de los Mineros. Diagonal peligrosa, aparece Axel Ortiz, le va a pegar, está el remate. Parece bien de Diego Jaramillo, se queda con ella, pero llega con peligro el conjunto de Mineros. Cualquier sensación de peligro cuando tocan la pelota en 3/4 de campo hacia adelante, se percibe el peligro que tiene este equipo de Mineros. Buen balón de Axel, allá la va a buscar Beltrán, tocando la pelota, buena jugada individual, la pelota la marca bien el conjunto de Mineros, el balón lo corta, será balón para la Fiebre Morada, para el conjunto del Suré en saque de manos. La pelota la buscaba. Es que, híjole, no encuentro palabra para ver por qué está jugando de esta manera el conjunto de Suré. También influye mucho que ya no compites, ¿no? Por una clasificación, me quiero imaginar, ¿no? Que también anímicamente ya no percibe. Abre la pelota, viene Mineros, le pega de tres dedos. La pelota la tiene Jaramillo, se animó el conjunto de Mineros, que anda motivadísimo el conjunto visitante. Eso es lo que sucede y lo hemos dicho, mira, le pega de tres dedos, está buscando, qué tal si le sale. Con 3 goles a favor, buscas hacer cualquier cosa y buscas acrecentar el marcador y en todas las cosas te empiezan a salir sí o sí por todos lados, o a cortas distancias rápido y vuelves a meterte en ritmo, o definitivamente baja la guardia, y lo dijiste muy bien. Yo creo que hay equipos que cuando ya no tienen nada que pelear, bueno, pues ya bajan también el ritmo, ya es otra mentalidad, y puede suceder. y lo hemos visto en infinidad de ocasiones en muchos torneos. Sin embargo, estás en casa, sin embargo, es tu gente, es tu público, te debes a la afición también, y también tienes ahí en la banca gente que tiene mucho oficio. Por eso llama la atención, porque no tienes entrenadores ahí sentados que no tengan ese oficio, han sido campeones del fútbol mexicano en primera división. Entonces, razón de más, ¿no? Esto no se acaba hasta que se acaba, y el profesionalismo y la vergüenza de estar dentro del terreno de juego te obligan a dar y doblegar el esfuerzo. Así que, bueno, pues 3-0 el marcador, lamentablemente. Minuto, ¿qué minuto vamos a tomar? 40 ya, 5 del final, más lo que se agregue, y el equipo de casa perdiendo 3-0. Sí, noto al arquero Jaramillo, que ha tenido 2-3 atajadas por ahí, pero definitivamente el arquero titular del equipo local, sí se ha notado su ausencia, sí se ha notado efectivamente en esa seguridad, en esa tranquilidad bajo los tres palos. Sin embargo, bueno, esto es de fútbol, esto es de jugar, tiene que jugar, tienen que darle minutos también para que vaya creciendo el portero que tenemos ahorita. Este Jaramillo le deseamos lo mejor, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo lo propio. Y vemos allá en la parte atrás de la portería, estamos viendo cómo ya están entrenando, están calentando jugadores. Ya no le está gustando, obviamente no va a estar tranquilo, ni el cuerpo directivo, nada tranquilo, nada conforme con lo que estamos viviendo a minuto 42 de la primera parte. Sí, hay una posición adelantada clarísima aquí por parte del conjunto del Suré. Empiezan a percibirse también molestos los jugadores. Es normal, no han salido las cosas hoy, ni hablar. La pelota la mueve el conjunto de Mineros. Atrás tocando la pelota con Eric. En medio campo tienen que darle circulación a la pelota. El que buscaba la pelota era Alberto López. Entre dos, sale bien el conjunto de Mineros. Quieren filtrar la pelota, buen balón por el costado izquierdo. Pueden mandar la pelota, una recepción que queda corta para que tenga la pelota el conjunto de Zacatecas. Atrás le van a dar circulación. El que marcaba también era Gabo. A mover y a recorrer los sectores de la cancha. Beltrán, entre dos, se intriga la pelota. La tiene el conjunto de Mineros. Amaga, ojo con esta, pueden encontrar el cuarto, buen balón, tremenda definición, le pega, tremenda jugada y un desvío, dice el árbitro que Jaramillo manda la pelota a córner. Tremenda jugada que armó el conjunto visitante, el pase de cucharita, prácticamente buen balón, buen servicio. Una jugada extraordinaria. No, por supuesto, eso merecía terminar en gol, ¿eh? Qué jugada tan llena de fútbol, qué forma de darle la pelota. De gente grande, ¿eh? Una jugada de sexto año, sensacional. Así hay que hacerla, así hay que buscarla. Y es que así es, no tienes de otra. Y el chiste de este equipo es que se anima a hacerlo, lo hace, lo prueba. Y con 3 goles a tu favor, pues cualquier cosa te puede salir. Tiro de esquina, vamos a ver qué pasa. Moverá el conjunto de Mineros, el balón a segundo palo largo, el balón será para el conjunto visitante que contiene y marca bien el balón, ya marca el conjunto de la Fiebre Morada, entre dos, buscaba recuperar la pelota, tiene que reventar el conjunto del Suré a tierra de nadie, recupera nuevamente Mineros, que maneja el partido a diestra y siniestra, tocando la pelota atrás con Eric Pérez. Guardameta de Mineros. Sea placer. Maneja literalmente el compromiso. Uy, aguas con esta. Le dieron fuerte base de... Hasta acá se oyó. Sí. Tendrá que tener calma el conjunto del Suré, porque si se quedasen con uno menos... no. Mejor ni hablamos. Sí, no, hay que tener ahorita... Hay que tener la mente... Las piernas calientes, pero la cabeza fría. El fútbol se juega así. No puedes perder la cabeza. Por mucho que vayas perdiendo, dejarías en inferioridad numérica a tu equipo y además te podrían meter más goles. No, esto es para... o sea, si es el fútbol, vas perdiendo, pero hay que seguir luchando hasta el final. O sea, hay que recomponer. Y esto no tarda, porque allá en el fondo, te repito, hay jugadores. Toda la banca se puso a calentar. Todos se están calentando, porque seguramente va a recomponer el cuerpo técnico del equipo Suré, van a tratar de recomponer esto y van a tratar de, bueno, pues sacar agua del pozo y buscar precisamente hacer ellos también, bueno, pues daño, tratar de hacer su fútbol, que lo hemos visto, cuántas veces no hemos visto esos goles, esos toques, ese fútbol que siempre nos han acostumbrado. Cayeron en un tobogán, hay que salir rápido de él. Ya no dará tiempo para esta temporada, pero esperaremos la segunda, la siguiente temporada, a ver qué es lo que puede pasar. Pero acá los ánimos están subiendo de tono, sobre todo perdiendo un poco la cabeza el equipo local. Allá tendrá que poner orden, sí o sí, el cuerpo técnico Ulises González del equipo Suré. 3-0, minuto 44 del primer tiempo. 44 ya, ¿verdad, Omar? Del primer tiempo. Adelante, Beto. Sí, ya llegamos a 44, casi ya 45 minutos de tiempo cumplido. En cualquier momento me parece que no hay mucho que agregarle a este compromiso. Se va a terminar el primer tiempo. 3-0 lo gana el conjunto de Mineros de Zacatecas. Son ya 45. Totalmente no añadió nada, dice el árbitro. Que termine el primer tiempo. Lo gana, no se perdió prácticamente nada de tiempo. Lo gana Mineros, 3-0 lo gana el conjunto visitante. Nosotros hacemos una pausa, volvemos a través de Deporte Digital, a través de los Guayos, en esta tercera división. Segundo tiempo aquí en la unidad de CODE de Las Joyas. Aquí estamos ubicados ya para este segundo tiempo, en donde el conjunto visitante lo está ganando por 3-0 al conjunto de la Fiebre Morada. Hablamos del conjunto del Club Suré, el cual está... Ha hablado fuerte el profesor en el medio tiempo con los jugadores. Me parece que tendrán sí o sí que cambiar el chip para este segundo tiempo, Humberto Barragán, porque quedan 45 minutos, todo puede pasar prácticamente en este compromiso. Va ganando bien la visita 3-0, pero bueno, si hay una reacción, ¿por qué no pensar que el equipo de Suré puede empatar el partido? No, sí, claro, eso es lo que estaríamos deseando, que el equipo local afine, llegue con lo mejor que tiene. Y también, pero fíjate que comentábamos ahorita en el entretiempo, que es un momento de dar la oportunidad a los jóvenes, es momento de los que estuvieron la temporada o bastante de la temporada en banca, pues dale los minutos, porque cuando ya no tienes nada que perder, nada que ganar, ya nada más es que pasen las jornadas que quedan, 2 jornadas que quedarán, entonces habrá que hacerlo. Acá hay peligro. Habrá balón peligroso para el conjunto de Mineros. Buscaba la pelota, revienta bien el conjunto de la Fiebre. Será balón en saque de manos que tendrá el conjunto de Zacatecas. Vamos a ver en corto. Puede mandar el servicio. Entre dos intenta el individual. Buscando la pelota por el costado derecho. Marca bien la pelota Pérez. Será balón en saque de manos. Dice el árbitro que es para el conjunto de Mineros. Nuevamente balón en saque de manos para el conjunto visitante, que ha jugado un buen primer tiempo, y esperemos que el conjunto del Suré pueda dar el segundo tiempo de su vida para empatar el partido. Así es, todos estaríamos esperando esa reacción, que tienes que hacerla, tienes que buscarla, sobre todo porque son los últimos partidos en cancha propia, tienes que hacer valerla, precisamente tu... pues la validez, acá hay peligro, la validez de ser la local en ese momento. Abre Beto Pérez, buen bal. Pegó mal a la pelota el buen Alberto López, será balón en saque de meta. Le pegó muy mal a la pelota. Será balón para el conjunto de los Mineros de Zacatecas. Bien, pues aquí estamos en el marcador 3-0, vamos arrancando segundo tiempo. Habrá que ver si ya los ajustes, los cambios, siguen allá, los del fondo, los jóvenes. Haciendo los calentamientos, la calistenia propia cuando vas a ver cambios y vas a entrar al terreno de juego. Y habrá que esperar la reacción, eso me queda claro, te podrás perder, pero tendrás que jugar hasta el final con todo lo que tienes, con la vergüenza futbolística de emplearte a fondo. Y yo creo que el equipo local en este entretiempo, Ulises González, Beto González tuvieron que hablar fuerte en el vestidor, dar algunos gritos, de aplicarse sobre todo, porque en el fútbol, como todo, se juega, se gana, se pierde. Por eso es el fútbol, por eso es un juego, pero la forma es importante, cuánto pierdes, cómo pierdes, por qué estás perdiendo. Entonces aquí no queda más que en los segundos 45 minutos emplearte a fondo, tratar de hacer lo máximo y sobre todo ir acortando el marcador. Eso es lo que esperamos, toda esa reacción del equipo local, y vamos a ver el equipo visitante, porque repito, cuando ya traes 3 goles a favor, no tienes ninguna en contra, las cosas te empiezan a pintar de maravilla. Por eso está entretenido y vamos a ver lo que pasa en el segundo tiempo. Adelante, Beto. Sí, aparte ya empieza a pegar también el sol bastante fuerte, ya a 11 de la mañana, 11:15. Empieza a pegar fuerte ya el sol, y esto va a ser factor también para el desgaste de los dos equipos. Vamos a ver quién tiene también la capacidad física para sobrellevar este compromiso, que por el momento lo está ganando el conjunto de los Mineros por 3-0. La buscaba Gabo González, también Alberto López es el que busca. Revienta Eric Pérez, la pelota va larguísima para que la tenga sin problema Diego Jaramillo. Allá está el guardameta del conjunto de la Fiebre, hoy con la ausencia de Ulrich. Tocando la pelota, allá buscando la pelota viene el conjunto de Mineros. Tocaba la pelota en medio campo y la pelota no logra entablar un rápido el juego. El equipo del Sur está muy entrecortado el partido. Por momentos quisieron tocar de primera, pero no han encontrado el por donde. Busca la pelota, allá viene el conjunto de la Fiebre. En 2 tiempos la busca, viene el corte oportuno por parte del conjunto de Mineros, que ahora sale con balón controlado. Se llevan al primero, cambian el juego, será balón para el Sur en saque de manos. Pero sí no encuentra por dónde la Fiebre. Sí, no encuentra, estaba buscando por los sectores de la cancha, tratando de hacer daño, tratando de hacer algo, pero no le ha salido nada hasta el momento. Mucho ímpetu, coraje, empeño, sí, eso pues lo hemos visto dentro de la cancha, pero no ha fructificado. Así que el equipo que se ha adueñado de la cancha, toca, quiere salir con banderas desplegadas. Del primer tiempo lo dijimos. Ve cómo ellos tratan de tocar la pelota, salir con balón dominado desde atrás, entretejen muy bien su fútbol, haciendo lo propio. No olvidar que ese equipo ya está calificado en lo que será ya la fiesta grande de la tercera división. Y sí, de las filiales, exactamente, ya calificado. Y entonces estamos viendo cómo cuando tienes el fútbol y tienes los goles a favor, pues dejas ver esa supremacía. Y lo está haciendo, ¿no? No podemos demeritar lo que hace el equipo visitante, lo que vino a hacer, el fútbol que vino a demostrar. Y así fueron cayendo los goles. Y platicaba yo con Omar en el entretiempo que aquel gol al principio que anotó el equipo Suré, lástima que estaban fuera de lugar, lástima enorme, porque hubiera cambiado quizá la perspectiva, el ánimo, en fin, pero estaban fuera de lugar. Y bueno, el que aprovechó la circunstancia poco tiempo después fue el equipo visitante y se fue con los 3 primeros goles, y así estamos hasta este momento. La historia de este partido, el equipo visita pues tocándola, jugándola, sabiendo lo que hace, ¿ve? Tiene buenos toques, trata de jugar un fútbol rápido, un fútbol de toque, jugando muy a la segura como en ese momento, una jugada de seguridad, la da el arquero y otra vez intenta y entretejiendo las jugadas desde atrás. Y aquí, bueno, pues vamos a ver lo que pasa y ojalá en este segundo tiempo sigan cayendo goles. Adelante, Beto. Sí, que lo más importante, que sigan cayendo goles en este compromiso, ya sea para el conjunto del Club Suré, también para Mineros, que evidentemente pues al sumar 3 puntos evidentemente tiene que ir incrementando también las posiciones en la tabla. Y vamos a ver pues de qué manera más tarde, 4 de la tarde, partido de la jornada, Luis Omar. El partido de la jornada por Deporte Digital. Sí, se juega en el liderato de este grupo 12, Atlético Leonés, segundo lugar, 46 puntos, Cachorros primero con 48, y pues obviamente todavía quedarán 2 jornadas, pero prácticamente, o es muy probable que el que gane de este partido, pues termine como líder del grupo. Se anima la pelota, la prendida sabroso, ahí estará el juego a las 4 de la tarde, y después el Suré va a recibir otra vez de local a uno de estos dos, ¿no? No, en la última, no recuerdo ahorita el rival de Suré la siguiente semana, si no me falla la memoria creo que es Pabellón, pero en la última jornada Suré visita Atlético Leonés. Allá en la Deportiva del Estado. Con ese partido se va a despedir ya el conjunto del Suré para próximamente ir también a la vacación. Ya los jugadores del conjunto del Suré, toca la pelota, cambio de juego, buen balón para que la pelota ya la esté moviendo el conjunto de Mineros. Tocando la pelota por el medio campo, tendrán que encontrar también la pelota para que aparezca el conjunto zacatecano. Pedían una falta, el árbitro la concede, la pelota ya la mueve rápido el conjunto del Suré, reventando la pelota a tierra donde buscaba Alberto López. Revienta la pelota el conjunto de Mineros, ¿a dónde? O con esta, parecía falta, el árbitro la concede, sí. Apareció el hombre número 8, lo calma el árbitro y será balón para el conjunto de Mineros. Empieza a desesperarse un poco el equipo del Suré. Sí, eso es lo que menos puede hacer. Que bueno, imagínate, tiene 3 goles en contra y todavía que tuviera un jugador expulsado, pues sería la debacle. No, esto es para gente grande, esto es para gente profesional. No puedes perder la cabeza porque honestamente no lo puedes hacer. Esto dura 90 minutos más los añadidos de tiempo y no puedes perder la cabeza. Si lo haces sería lo peor que puede suceder. Hay que demostrar profesionalismo. El Suré, no olvidemos, es un equipo que está hecho también para esto, para el fútbol, pero también para preparar jóvenes, jugadores, seres humanos con valores, con talento, gente que quiere también en lo que es la vida social, profesional, de estudiante, de profesionista, en fin. De eso se trata también la vida, y el fútbol es un deporte que te lleva a eso, en la disciplina, en la entrega y sobre todo en el respeto también por el equipo rival. Si no eran equipos rivales, ¿con quién jugabas fútbol? No tenías con quién. Entonces hay que tener un respeto también por los adversarios, por tus contrincantes, por el equipo que viene también a brindarse, y cuando no te salen las cosas por el fútbol, no puedes perder la cabeza. Por eso el apunte es interesante, porque vas 3-0, pero todavía puedes aminorarlo, todavía puedes acortar distancia, puedes hacer, claro, hay mucho que hacer, mucho que trabajar, pero a los jugadores que les dan dando la oportunidad ahorita, tienen que aprovecharla. Son los jugadores que es, órale, mátate en la cancha, juega lo que sabes y gánate un puesto titular la próxima temporada. Porque como decía Omar hace rato, vienen cosas interesantes y la próxima temporada para Suré es el sí o sí. Ataca la pelota bien el Suré, se lleva 3, filtra la bola, está el primero, le pega. cerca Gabriel González, perdonó, la tuvo, pero contiene bien la pelota el guardameta Eric Pérez. Saludamos a Maribel Espinosa, Fútbol de Tercera MX. Saludos a la afición de ambos equipos. Vamos a compartir la transmisión, gracias. Domi Sánchez, eso es todo. Joshua, miren todos los partidos. Rosa Flores, Maribel Espinosa, un abrazo. Antonio Rosiques, vamos Suré, no doble las manos, saquen la garra. Denle mis mineros. Alondra Galaviz, es un abrazo enorme a toda la gente que se reporta en los comentarios a través de los máximos, a través de los güeyes, también a través de Deporte Digital. Viene la pelota, viene Mineros, viene Mineros, viene Mineros, viene Mineros. Se alarga la pelota, puede mandar el servicio, le llegan dos a la marca. Ojo con esta, pisa la pelota, el balón lo tiene el conjunto local recuperando la pelota. Reventando el largo, lo va a buscar Gabo, el balón no lo logra rematar de la mejor manera el conjunto local. Aja Toro se come un cañito espectacular. La pelota la va a mover el conjunto de Mineros, cortando la pelota. Ahí está en medio campo tocando el balón con Betito López. Mandan en largo con Gabo. Ahí está Gabo. Ahí está Gabo. Se va a animar Gabriel González. La va a intentar el hombre número 10. Mandando la pelota diagonal peligrosa, que revienta bien y corta el conjunto de Mineros. Tocando el balón. Empiezan a tener un poquito más la pelota el conjunto local, buscando la pelota, se sube a la moto, agarren al de Minera, la barrera espectacular, será balón para Mineros en saque de manos. Bien, pues el partido subiendo de tono, el equipo local haciendo lo propio, lo que le toca hasta el final, claro, buscarle hacer daño al equipo visitante. Así que es el fútbol que queremos ver, sobre todo inténtalo, hay que hacerlo, hay que tener el toque, la tranquilidad y buscar empezar a hacer daño, a cortar las distancias. Se está viendo que reacciona poco a poco el equipo del Suré, aunque el equipo visitante, ya lo hemos visto, con esos trazos largos que tiene, que sí ponen en peligro. Mira, ahí está, los trazos largos, cómo le han hecho daño al equipo local. Toca la pelota, abrían el balón por el costado derecho, el que corta la pelota es el conjunto del Suré, la pelota la tiene Betito López, abriendo el balón, allá tienen en el medio campo, de tres dedos buscaba filtrar la pelota, estaba no, hombre en fuera de lugar, revienta el buen Beltrán, será balón en saque de manos para el conjunto visitante. Hubo tres cambios, Beto, por parte de Club Suré. Salieron el número 6, Fernando Pérez, que estaba teniendo su primer partido como titular en la temporada, joven de los jovencitos también. Okay. Salió con el 8, Luis Saucedo, y también salió con el 19, Axel Ortiz, okay, ahí en la saga. Y los que ingresaron fueron con el número 16, Héctor Montañez, para meterse por ahí como central. Ingresó con el 21, Luis Padilla, que fue quien metió el... Sí, delantero. Él metió el gol en el partido ante la UAS. Sí. Que acortó distancias y que hizo soñar a Suré con al menos empatar el partido. Y también ingresó con el 23, Johan Santoyo, también ahí en la ofensiva. Perfecto, gracias Luis Omar. Ahí están ya las tres modificaciones que ha realizado el conjunto local, buscando la pelota. Se cuela bien el primero, la diagonal peligrosa. El corte oportuno, será balón en tiro de esquina. Se quiere animar el conjunto del Suré. El balón lo corta muy bien la defensiva del conjunto de los Mineros de Zacatecas. Habrá balón en tiro de esquina, lo va a intentar el conjunto de la Fiebre Morada. A buscar el remate, allá se suman los hombres de altura. A mandar el servicio, ¿quién busca el remate? Allá está el remate que queda sumamente desviado para que reviente la pelota del conjunto de Mineros. En largo, el balón buscando destinatario en la parte alta del terreno de juego. Viene Mineros, diagonal peligrosa, puede venir el cuarto, pero aparece el cruce oportuno. La pelota la tiene el equipo de Suré, tocando la pelota, con quien le dan toda la vuelta. La pelota la busca bien el conjunto local, hay una posición adelantada. Señala el árbitro que hay una posición adelantada. Pero fíjate cómo ha transcurrido el segundo tiempo y ha nivelado el equipo Suré, está nivelando el peligro, está haciendo lo propio, intentándolo, sobre todo los desbordes por la banda de la derecha, está tratando de hacer daño y bueno, ha faltado un nada para que caiga la anotación. Eso es lo que queremos ver, la reacción del equipo local, lo que le toca hacer y sobre todo, bueno, pues con esta gente nueva, sangre nueva, los jugadores que han estado tiempo en banca, lo hemos comentado, les da la oportunidad pues tienes que hacer los honores y tienes que buscar, ante todo, ser titular en este equipo. Así que hay que aprovecharlo, hay que dar lo que tienes, y sobre todo son dos partidos muy buenos los que tiene por encima el equipo Suré, precisamente para hacer los ajustes, cambiar gente, probar nuevos jugadores, en fin, tienes que hacer todo, porque el próximo torneo tendrás que dar el do de pecho, y esto quiere decir, tendrás que ya hacer valer la localía, tendrás que meterte a la fiesta grande de la tercera división, y lógico, tendrá ya que empezar a dar frutos lo que los la dinastía de los González siempre tienen entre manos, gente capaz, profesional, gente que sabe del negocio del fútbol, y bueno, es una buena cancha esta, es una cancha donde se juega un fútbol, tienes todo, entonces hay que hacerlo, simplemente hay que poner bien las piezas del ajedrez en la cancha y saber manejarlo, así que el equipo tiene que hacer lo propio, va perdiendo 3-0 ciertamente, pero hasta que se acaba esto tendrás que buscar, pues, hacer lo que tienes que hacer, así que jugar al buen fútbol, meter goles y darle satisfacciones a tus seguidores. Aquí el equipo visitante, bueno, trataba de hacer peligro, tratar de llegar con claridad, ellos tienen el toque, hay una falta, sí, le dio un, no me olvides, un toque al final, el árbitro que ha estado bastante bien, la verdad, la terna arbitral hasta el momento ha estado muy bien, ha marcado, ha sacado las tarjetas amarillas cuando lo ha tenido que hacer, los abanderados también han estado muy cerca, y los jugadores, bueno, el equipo del Suré, en ocasiones ya con esa desesperación de ir perdiendo, ha metido la pierna fuerte un poco de más. Y el árbitro ha estado cerca para calmarlo, no ha pasado a más, así que es un partido que va a buen puerto. Simplemente el 3-0 empieza a pegar en serio al equipo local. Y el calor también, Beto. Y hoy no trajimos gaseosas para mitigar la sed. Sí, no, ni cafecito, ni nada. Todo mal. Ni modo, ni el isomar. Ni nada. Un juguito, nada, la austeridad. El único que trae allá guardado todo, don Arnulfo, ese sí trae viandas y trae todo, él sí dice, para mí solo. Trae para vender, trae para vender. Vende, de hecho vende aquí con la tribuna. Ah, yo sí ya lo vi, trae sus botanas, cacahuates y trae papitas, trae de sabroso. Un véngase acá, véngase a pasarla con nosotros, sensacional. Un sixito ahí, don Arnulfo, bien para este inicio de vacaciones. Oh, ni diga, lo van a esperar en su casa. Va a decir la doña, yo no vi cuando sacó el six. Sí, hay modificaciones también del conjunto de Mineros. Se realizan ya algunas modificaciones. Luis Omar, ¿las tienes? Sí. Mira, tengo los jugadores que salen con el 142 Yaro Martínez, con el 170 Noah Bomer, y con el 154 Joshua Bello. Y de los que ingresan, ahorita tengo confirmados al 134 Erlán Camacho, al 140 Edson Padilla, y por ahí me falta uno, ahorita lo confirmamos. Perfecto, Luis Omar, muchas gracias a toda la gente que se conecta, que comparte la transmisión, que reacciona a través de los guayos, a través también de Deporte Digital. Se va a animar el conjunto de Mineros, la pelota a las manos de Diego Jaramillo, que tendrá que reventar el balón. Le pega mal a la pelota, se equivoca en el despeje, la pelota la logra recuperar, el balón será fuera de lugar, pero le pegó mal a la pelota Jaramillo. Sí, le salió mal el despeje, para su fortuna, bueno, pues después de eso provocado hubo una falta y ya el equipo local tiene la pelota en su poder, y no ha parado por la intentona, no ha parado por estar buscándolo, no ha parado en el segundo tiempo, sobre todo niveló un poco más el equipo del Suré, está nivelando las acciones, está buscando hacer daño, inclusive ya también se tuvo la oportunidad de achicar el marcador, sin embargo el arquero allá en el fondo también haciendo lo propio, y esto continúa 3-0, ¿ya en qué tiempo va, en qué minuto vamos, Omar? 19 minutos del segundo tiempo, 3-0 el marcador en favor del equipo de la visita, y estos son los Mineros de Zacatecas. Pero aquí hay una falta, vamos a ver si la sabe aprovechar el equipo local. Beto, te escucho. Se va a animar el conjunto de la Fiebre. Saludamos también a Isaac González, a Alma, también al buen Mayito Castellanos. Cero y van 3 del buen Gabo, que no le ha pegado bien a ninguna pelota esta tarde. Y acá viene el contragolpe, pero bien logra contener la pelota. Hay balón en largo trazo, la pelota la va a buscar el conjunto de Mineros. El corte oportuno, será balón en tiro de esquina, dice el árbitro, que será balón en saque de meta. Saludamos también a Edgar Arenas, Leo Granados, vamos Erlan Perfecto, saludos a Erlan Camacho desde Orizaba, Veracruz. Saludos de Guayos, bendiciones, gracias por sus transmisiones. Pues un abrazo enorme hasta Veracruz, Orizaba. Orizaba, Veracruz, precioso Orizaba, Veracruz. Que ahora están de manteles largos con esto que viene de Semana Santa, que inicia hoy las vacaciones precisamente de esta Semana Mayor. Y bueno, también recomendamos nosotros, usted va a viajar, antes de tomar carretera, tome sus precauciones, cheque bien su auto, neumáticos, que todo esté en orden, su motor, en fin, sus permisos. Y sobre todo también si va a la Ciudad de México hay que tener mucha precaución y hay que verificar su automóvil, no se meta en problemas, así que pues por la seguridad de la familia, de uno mismo, que estas vacaciones sean placenteras, sean para bien, es lo que le deseamos, así que enhorabuena. Y sí, yo creo que esta semana aquí vino menos gente, yo también empiezo las vacaciones de Semana Mayor y bueno, pues muchos ya aprovecharon salir de... ¿Tú también vas a salir, Beto? ¿Vas a ir por ahí a alguna playita? Las playas no, las playas del Palote, las playas de Comanjí, algo así. No. Estaría bien, pero no. ¿O del Metropolitano o qué? No. Ah, te quería llevarte al zoológico, sí. Al zoológico, voy a ir al zoológico. No hay plan todavía. Vamos a ver a lo mejor una pequeña distracción fuera de León, pero playa lo veo muy difícil, honestamente. Playa está complicado, vamos a ver a dónde nos vamos, pero sí, Semana Santa, me gustaría ir a la Ciudad de México, pero vamos a ver si se da, y pues por qué no ir a un ratito allá a la Ciudad de México. Estaría muy bien, así que ese llamado... O Monterrey, como siempre. La Sultana del Norte, exactamente. Que para estas fechas, bueno, pues hay mucha gente, tome con precaución todo, mucha calma, mucha paciencia. Calor. Todo está lleno también, todo está lleno. Todos los lugares turísticos van a estar saturados, así que hay que tomarlo todo con calma. Son vacaciones, aunque se tarde un poco más en llegar al lugar que quiere, en el lugar donde está, en los museos, donde vaya, hay filas y demás, pero bueno, tómelo. Y acá hay peligro, fuera de lugar. El bandera no dudó en levantarla y sí, había tres jugadores claramente ahí en el fuera de lugar. Así está y bien marcado. Sí, marca bien la posición adelantada, el bandera. Pero bueno, pues está bien colocado, ha sido una buena tripleta, me parece que en lo correcto y el partido 3-0 lo sigue ganando el conjunto visitante, el equipo de Mineros, que abre la pelota por el costado izquierdo. Este chavo juega muy bien y tiene mucha técnica, te doy el nombre bien, juega bien la pelota, filtra el balón, queda largo, pero lo va a recuperar el conjunto de Mineros. El balón, dice el árbitro, que abandona el terreno de juego, será balón en saque de manos para el conjunto del Club Suré. Saludamos a Pilk Seguros y Fianzas, Pilk, patrocinador oficial de este compromiso a través de los máximos. Y a la señora Estela Huerta también le mandamos un abrazo, que nos estaba siguiendo a través de redes sociales, un abrazo enorme. A la señora Estela Huerta, claro que sí, un abrazo desde aquí. Y bueno, pues para que esto continúe la próxima temporada es importante darle seguimiento. Así es el fútbol, hay que hacerlo, hay que ir paso a paso, hay que ir entretejiendo todo lo que puede ser una institución grande. Y Suré... Uy, ahí está bien el Suré y el primero. Circa la pelota, nada más me dieron una infracción los hombres de Mineros. Se salvó el conjunto visitante. No se mueve el marcador para el conjunto local. 3-0 lo sigue ganando los Mineros de Zacatecas. Ah, pero qué jugada tan buena, qué jugada tan llena de fútbol. Se quedó a nada de acortar distancias. La verdad, el equipo Suré, repetimos, hace un momento lo veníamos comentando. En el segundo tiempo ha nivelado las acciones. Se ve más peligroso, haciendo también el fútbol que sabe hacer. Y bueno, estamos esperando la reacción. Esa reacción que... poco a poco se está viendo, está acercándose y bueno, eso se tiene que ver reflejado con la anotación, pero se ve la actitud, que es lo que importa dentro del terreno de juego, la actitud y la disposición del jugador de hacer lo más que se puede, darle todo el fa para lograr en este momento acortar distancias, pero bien, el equipo pues salió más respondón. 3-0 sigue el marcador, pero sí, obviamente se está viendo que el equipo está reaccionando, el equipo está tratándose lo propio. Y Omar, a la distancia va a salir el número 21 y dinos por favor de quién se trata el cambio. Sí, pues es curioso. Acaba de entrar, ¿no? Sí, exactamente, Luis Padilla desconocemos si hay una situación física, no creo porque pues va saliendo pues por su propio pie, ¿no? Fue el hombre de ahorita que falló esta última oportunidad, pero entonces sale Luis Padilla y el que ingresa es con el número 27, Alan Lira, de los jovencitos, me parece. Y también una corrección, un par de correcciones. Hace ratito no salió el número 8, Luis Saucedo, por parte de Suré. El que salió fue el 26, Daniel Pérez. Y por parte de Mineros nos faltaba decir cuál fue el tercer jugador que entró. Fue el número 83, Alan Blanco. Alan Blanco. Perfecto, sí, es extraño que un jugador entre y luego lo saquen. Y la verdad no es nada agradable, Luis Omar. De hecho, ahorita me estoy acordando, en el transcurso del inicio del partido, me fijé que la chica del cuerpo médico del Club Suré estuvo muy atenta con Luis, aplicándole esta famosa cinta, ¿no?, de kinesiológica. Entonces no sé si por ahí traiga alguna situación, alguna dolencia, y que pues ella eso haya sido o haya ocasionado, ¿no?, esta situación de que salga por apenas al minuto 25, jugó 25 minutos, ¿no? Entonces me parece que puede ser por ahí, pero bueno, habrá que esperar para confirmar una vez que termine el partido. Uy, allá le dio fuerte Gabriel al defensor de Mineros, se lleva tarjetita amarilla. El jugador del conjunto del Suré se va amonestado, le dio, ¿qué será?, una planchita. Eso mal, ahí se ve. Fue un choque, pero... choquecito, sí, pero sí la fuerte, ¿no? Pues sí, digamos, ahí llega y un choquecito sencillo, pero... No sé, digo, siento que amarilla fue demasiado, pero de que era falta, sí, sin duda alguna, ¿no? Sí, por eso el reclamo del buen Gabo González. Y veo a la distancia, hoy que Ulrich está aquí en la tribuna, al tercer portero que hoy es suplente, bastante joven, ¿ya lo viste? Sí, es Cristian Cuevas. Si no me equivoco, debe tener como unos 15 años. Él ya jugó, en la primera vuelta jugó un partido, y el año pasado también jugó precisamente con el equipo que entonces era denominado Zapateros. Pero sí, es de los chavitos, Cristian Cuevas acá de León, Guanajuato. 15 años de edad y ya está ahí calentando por si se llegase a ocupar su intervención en el partido. Ah, pues sí, así es, y lo decimos, cuando te meten al terreno de juego... hay que aprovechar lo que te toca por enfrente, porque no hay muchas. Los que llegan y son titulares se quieren amachar ahí y no dejar el puesto. Y es lógico, en el fútbol nadie quiere salir. Todo el mundo queremos estar adentro, ser titulares. Pero cuando se da la oportunidad que tiene que llegar, hay que aprovecharla. Si no, pregúntale a Pelé, pregúntale a tantos jugadores, pregúntale a Garrincha, pregúntale a todos ellos cuando les dijeron juegas y llegaron para nunca más salir. Así es el fútbol. Y bueno, pues para mí la tarjeta estuvo bien, la vendió bien también el defensa, cayó aparatosamente, estuvo bien marcada, tarjeta amarilla, todos tranquilos, nadie se sale ya del... no hay que poner violencia además, así que aquí esto sigue 3-0, no hay expulsados al momento, y la tripleta arbitral para mí ha estado de lo mejor. Se ha jugado buen fútbol, y el que está fuera de lugar, pues está fuera de lugar y hay que marcarlo, punto. Y así es el fútbol. Entonces 3-0, sigue su marcha el cronómetro y la reacción del equipo local, aunque no se ha consolidado ya con la anotación, sí se ha visto más peligroso, y eso dentro de la cancha pues tiene su valor. Sí, pero también ha bajado el nivel el equipo de Mineros, con 3 goles de ventaja, me parece que pues dosificaron un poquito también, entonces pues es normal, ¿no? No ha habido ya realmente jugadas muy peligrosas en este segundo tiempo, y es parte de, ¿no? ¿Sí? Es parte del cansancio, y por lo pronto, pues bueno, se empiezan a cerrar también los clasificados también por parte de las filiales. En este momento también está jugando el equipo de Celaya, ¿verdad? De la vuelta. Los Lobos. De segunda división. Sí, los Lobos de la Universidad Latina de México contra Cimarrones. Pues ojalá les vaya bien, ¿no? Ahí anda en el equipo de Celaya un conocido, un buen amigo, hijo de un gran amigo de es Sergio García, hijo de... Checo García, allá reportero del AM en Guanajuato Capital, buen amigo. Ahí anda el buen Sergio, se llama Sergio Diego Armando. Se imaginarán por qué se llama Diego Armando, ¿no? Claro. Por el más grande de la historia. ¿Se llama Echón Arantes? Y viene el conjunto, se va, dice el árbitro, que va directo a la pelotita. Es balón para el conjunto del Suré. Este equipo de Mineros que tuviese un apoyo, aventancito importante, este equipo de Mineros que jugase en un estadio que ha tenido ya remodelaciones, Luis Omar, allá en Zacatecas, y donde ha tenido, o sea, bueno, en su momento con el Grupo Pachuca un apoyo importante, pero ¿qué jugador se te viene a la mente a ti con Mineros de Zacatecas? Con Mineros, pues ahorita algunos, el buen Roberto Nurse, ¿no? Sí, el buen Roberto Nurse, justamente. Ha habido varios jugadores que en su momento también han, cuando Mineros era filial, ¿no?, de Pachuca, sí, cuando pertenecía al Grupo Pachuca, varios jugadores anduvieron por allá. No sé si te acuerdas de Héctor Mascorro, que anduvo, sí, un torneo, claro, acá con León. Allá anduvo buen rato con Mineros. Y del estadio, sí, el Carlos Vega Villalba, ¿no? El Carlos Vega Villalba, que a un ladito está el gimnasio Marcelino González. Muy similar a algo a lo que ocurre en Aguascalientes, ¿no? Que está ahí el Victoria, está el Auditorio Hermanos Carrión y el de béisbol, que ese sí no me acuerdo cómo se llama. El de los Rieleros. El de los Rieleros, ahí están los tres juntos. Ahí en Zacatecas pasa muy similar con los dos, con el de fútbol, el Carlos Vega Villalba, y a un ladito está el Marcelino González, ahí el de básquetbol, que también es muy, muy bonito. Lo remodelaron hace poco, el de básquetbol, y quedó muy, muy, muy bonito. Y actualmente el equipo de León es el actual campeón de la Liga de Baloncesto, ¿no? El León, sí, en el básquet, ahí donde... y que ya también va a haber nuevo equipo acá en Guanajuato, los Freseros. Los Freseros en Irapuato, que van a jugar ahí en el Inforum. Así que acá en Guanajuato hay bastante deporte profesional, ¿eh? Y se viene Bravos también, ya por arrancar la temporada en este mes. Bravos abre. Sí, claro. Abre aquí. Sí, claro. De hecho, abre aquí. Sí, señor. Allá en mi casa de trabajo también, en TV4. Ajá. Bueno, pues ya sabes que transmitimos todos los partidos de los Bravos de León. La Fortaleza, precisamente donde juegan los Bravos. El estadio TV4 Domingo Santana. TV4 Domingo Santana, ahí va a estar el equipo de Bravos. Bonito siempre el ambiente en el béisbol. Bonito siempre el ambiente también en el básquetbol. En el Estadio León, que tendrá 4 partidos de local en lo que le resta a esta eliminatoria. Vendrá el Violet a jugar aquí el 4 de abril en la CONCACAF Liga de Campeones. Viene el 8 Cruz Azul, después viene el Guadalajara y cierra el Día del Niño el 30 de abril ante los Tigres de local, el equipo de los Esmeraldas de León. Bueno, tiene una... Y para empezar hoy contra América, precisamente allá en la cancha de la Estadio Azteca. Es a las 7, ¿no? Hoy a las 7. A las 7 de la noche. Con un Larcamón, Nicolás Larcamón, que le ha encontrado ya precisamente la cuadratura, lo que fue pues su equipo, porque está encontrando, está motivando a la gente, está moviendo las piezas. Hay quien todavía no le gusta, no le acaba de convencer del todo, pero los resultados se le están dando y el fútbol es de resultados. Así que Nicolás Larcamón, le deseamos que siga por ese camino. Nadie daba por el León hace unas fechas de que podía estar en el segundo lugar de la tabla general, y hoy se enfrenta al América en un partido importante, pero como dices, faltan las Chivas, todavía falta el Cruz Azul, y entonces vienen partidos interesantes todavía, y habrá que ver de qué está hecho el León. O sea, vienen partidos importantes donde vas a poder cuadrar, medir perfectamente, pulsar de qué está hecho el León, y ojalá que salga buenos resultados, pues para que se meta la fiesta grande y que tengamos una fiesta sensacional, porque qué rápido se va el tiempo y está poco a poco entrando ya en la fase donde las calificaciones, donde te puedes meter a la fiesta grande, y el León va directo, segundo lugar de la tabla general, en un buen partido que hoy se significará sobre la cancha, el empastado del Estadio Azteca. Y Tigres mañana hará lo propio allá en Toluca, y que se paren todos los de enfrente. Sí, vamos a ver, en una de esas me aloco, mañana me voy en la mañana a Toluca a apoyar a los poderosísimos Tigres, que ayer me hicieron pagar una apuesta ahí con el Hormiga, le tuve que llevar su playera del América que perdí, así que ya... pagada la apuesta, así que si quieren apostarme contra León Tigres, no estaré disponible porque sé lo que puede pasar. Allá viene Jaramillo, se queda con ella, la pelota la tiene ya el conjunto del Club Suré. Y sí, lo mencionábamos, toda la actividad deportiva que hay en el estado de Guanajuato. Este año es el año del deporte aquí en León, Guanajuato, ¿no, Luis Omar? Sí, la famosa capital americana del deporte. Ahí esta iniciativa por parte de la Comú de León, muy, muy interesante. Le mandamos saludos ahí al buen Isaac Piña, titular. Oye, que se ha incorporado ya también Geras Lugo. Sí, también un buen amigo, el mismo Alex Negrete, que también ya tiene rato trabajando ahí. El Pelón Santillán. También el Pelón Santillán, el buen Peter, también ahí que ya tiene rato trabajando ahí en Comude. Mayela, que tuvo la oportunidad de estrenarse en los micrófonos de Deporte Digital. Sí, escuché. Anduvo ahí Mayela. Lo hizo muy bien, le damos un gran saludo. También vieja amiga Mayela, sí, muy, muy, pues ya también de esos decanos, ¿no? Del periodismo deportivo. De hecho, les cuento una curiosidad. Yo entré, mi primer trabajo en forma acá en León fue en Zona Franca. Ella recién había salido de Zona Franca cuando yo entré. Ahí ocupé su lugar y bueno, pues ya hemos andado en estos menesteres, ¿no? En su momento, exactamente. Ahí en su momento, ahí. Entonces le mandamos un saludo también allá a Mayela, Macías, Mayegol, como se hace llamar ella, ¿no? Mayegol. Buena amiga, Mayela, entrañable, te mando un abrazo grande, me queda Mayela, te mando un beso también muy fraterno, compañeros de muchos años en estas lides deportivas. Yo era jefe de prensa del Club León, ella iba ya con nosotros, sí, claro, y siempre con entrañable cariño, siempre muy pro, siempre en bien del equipo, siempre hablando bien, siempre diciendo lo que es, pero esa gente que le aporta cosas buenas al deporte, ¿no? De que cuando hay la crítica tienes que hacer, hay que hacerla, por supuesto, como nosotros hoy aquí, pero cuando también hacen las cosas bien, también hay que subrayarlas, también hay que hablarlas, decirlas, porque tan difícil es en este deporte destacar, que bueno, cuando los tienes bien, pues hay que decirlo, adelante. Claro, un abrazo enorme a toda la banda, que ya ha pasado mucha gente con la gente de Deporte Digital, tantos cronistas, tantos analistas, especialistas en materias, el rally que fue un éxito, los maratones que se avienta don Arnulfo en la moto, mucho no les da. Sí, ahí se avienta la aventura, de hecho hay una anécdota con los zapatos que ahorita trae, el año pasado en septiembre. En la moto el pie le quedó cerca del escape, entonces le alcanzó a quemar una partecita del zapato. Ahí está quemado. Lo bueno es que no los echó a perder, los compuso y bueno, ahí está, mira, casi cae el de Suré. Se animaba la fiebre por poco, el arquero atento, viene Eric Pérez, así que don Arnulfo ya utilizando calzado. Ah, ya vi ahí la quemada. Perfecto. Don Arnulfo, ¿dónde está la quemada? Casi en la punta, mira. Ah, sí, ya lo vi, don Arnulfo. Dígale a Omar que hay que estrenar pronto. Sí, no, son... hay que estrenar. Ahí viene el día del padre. Es parte del oficio, sí, claro. del periodismo. Son las medallas, ¿no? Las medallas del éxito, del esfuerzo. Lo que no saben es que esos zapatos vienen de Monterrey. Y estaban nuevecitos cuando le pasó eso, por eso todavía los trae. Y ahora ya usa botas especiales para cada edición del WRC, que ya ha regresado aquí al estado de Guanajuato. No se compara, o sea, es padre tener los rallies, pero no hay nada como el WRC, que ya es el mundial, prácticamente todo lo que contraen, los conciertos, toda la gente que apoyó en Romita, en Silao, en León, en Guanajuato capital, con la arrancada, es espectacular. A toda la gente que le gustan los coches, ¿no? El automovilismo. Oye, y Sebastián Oyer, que sí, fue el que Sebastián vuelve, se la lleva y se la lleva y se ya... Ya siempre mejor que se venga a vivir aquí. En francés. Que dicho sea de paso, es uno de los circuitos más importantes, ¿no, Luis Omar? Pues de los más completos que hay, ¿no? En el WRC. Sí, digo, la etapa mexicana es, y sobre todo es de las más espectaculares, ¿no? Y por el salto. Sí, lo espectacular, las pasadas en las calles, ¿no? Las luces, la noche ahí en la Alhóndiga de Granaditas. Y... ahí está, ahí fuera de lugar. Y en cuanto a calidad o nivel, mejor dicho, pues obviamente el WRC es el segundo circuito más importante que tiene la FIA, ¿no? La Federación Internacional de Automovilismo, solamente detrás de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, obviamente son palabras mayores lo que se vive con el rally, ¿no? Oye, hay que mandar un saludo a Adrián Molina, que es de los organizadores sensacionales, anclas básicos, Adrián Molina del rally. Y me da muchísimo gusto mandarle un abrazo desde aquí, porque siempre esa organización que se tiene para el rally en Guanajuato se la llevan, pero sensacional, un premio también, una medalla para ellos, así como a Sebastián Oguier, que se ganó una vez más precisamente este rally, también para los organizadores, y son varios, son muchos, pero el que viene con tiempo, el que viene con mucho tiempo, anticipación, es precisamente Adrián Molina, gran amigo, extraordinario, y se la sabe de todas para organizar precisamente un evento de esa envergadura. Así que un abrazo para ti, mi querido amigo, donde nos estés escuchando hasta el momento. Un abrazo al buen Adrián y un abrazo también a toda la gente que se sigue conectando en este partido, donde pues Luis Omar prácticamente ha bajado un poquito ya los decibeles, El partido entraba hasta en un tramo pues, aburridón por momentos. Sí, un tanto soso, obviamente lo comentabas bien hace rato, Beto, ¿no? Mineros bajó mucho las revoluciones, a Suré le ha costado. Hace ratito Mineros hizo un cambio, nada más para tenerlo ahí. Salió el 92 Brian Muñoz y el que ingresó fue con el 164 André Hernández. Y pues sí, ha costado mucho, eso nos ha permitido, ¿no?, hablar de, sí, de este tipo de cosas, pero bueno, pues también regresando un poquito al tema del fútbol, pues Suré, hace ratito Roger Sport, que está ahí atento a la transmisión, nos comentaba que el rival de Suré la siguiente semana es Atlético ECA. Ah, va a estar aquí ECA, entonces aquí, que antes era su casa, empezó la primera vuelta como local aquí, después se fue allá a Silao, a los Eucaliptos, sí. Pero entonces ECA va a regresar a esta cancha de CODE Las Joyas, y en la última jornada Suré va a visitar a Atlético Leonés, ahí en la cancha Agustín Peterete Santillán, ahí en la deportiva. En la deportiva del estado, como le conoce mucha gente allá, será el cierre de este equipo del Club Suré. Tendrá que verse la cara antes contra el Atlético ECA, un equipo que conforme han pasado los años ha bajado mucho el nivel, ha bajado mucho el protagonismo que tenía antes en la tercera división, cuando jugaban en el mítico estadio. Ya no existe más la Martinica, ahí jugó mucho tiempo ahí el Atlético ECA, y de ahí salieron muchos jugadores como Raimundo Torres, Marco Antonio Esquivel, que también pisó grandes equipos, Zelensky, y muchos jugadores, Luis Omar. Hoy ese Atlético ECA perdió ese protagonismo, siempre era puntero en cada grupo en donde estaba en la tercera división. Sí, peleando en los primeros lugares siempre, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues los tiempos pasan, sí, hay evolución en cuanto a prioridades, me imagino, ya no se le ha dado tanto peso a este equipo. Y le ha costado mucho, de hecho hace 2 temporadas no jugó, no participó dentro del circuito, afortunadamente regresó porque, digo, a lo mejor con problemas y todo, siempre es bueno, ¿no?, que estén ahí participando, y ECA ha sido de los constantes. Y bueno, pues entonces con una realidad distinta a lo que ha pasado en años anteriores, pero ahí sigue el Atlético ECA, ahora al frente con el buen Ernesto Santillán, sí, es el técnico. El Gancito. El Gancito, sí. Entonces, que no lo hizo mal, ¿eh? La verdad es que el año pasado todavía les costó un poquito más de trabajo. Todavía la semana pasada estaba un punto arriba de Suré, entonces el ECA, entonces pues prácticamente entre Suré y ECA eran los que estaban tratando de darle competencia ahí por el tercer lugar, sobre todo a los Tuzos. Ya no les va a alcanzar, pero no podemos decir que fue una temporada mal al 100%, hubo cosas buenas por parte de ECA, pero sí fue una temporada irregular. Y bueno, pues obviamente no les va a alcanzar para calificar, pero es bueno que se mantengan, y sí, ojalá que el año que entra pues se continúe en este circuito, y que bueno, vengan cosas buenas, ¿no? Así es, una invitación a toda la gente también. Ayer nos acordábamos, estaba con el Picus, jugador que hoy por hoy va a jugar en el torneo de los barrios con el La Sanfra Sopeña, y hablaba mucho de este equipo de Cabezas Rojas también, que estaban ahí solventados por la Universidad de Insurgentes. Sí. Y este equipo también tuvo mucho protagonismo, el Cabezas Rojas, Atlético Bajío en su momento, eran buenos equipos que nos daban un buen espectáculo en cada partido. Sí, que incluso Cabezas Rojas, los últimos, no sé si fue el último año, los últimos 2 años de Cabezas Rojas, tenían ese nombre en la franquicia, pero jugaban como Unión de Curtidores. Fue el último equipo de Unión de Curtidores que existió. Anteriormente pues recordamos ese que estuvo en segunda, ¿no? Sí, con el Chore. Sí, ahí con esta empresa del buen Rafa Flores. ¿Sí? Recordar Rafa Flores, que en ese equipo de curtidores andaba Gerson Marín, sí, que ahora andaba en Arredondo, ¿no? Lleva varios tiempo con Arredondo. Anduvo el Diente, también ahí exactamente. El Chorro Rodríguez anduvo, pues ese equipo que me acuerdo que perdió una final contra Guadalajara, ajá, que lo traía el buen Ricardo Rayas, que después se fue a Lebrijes y se llevó a varios, al Churpias Moreno, si te acuerdas de él, que después jugó en el América también. José Medina también, que luego andaba también acá en los torneos de barrios y en este tipo de torneos. Samuel Sánchez también andaba en ese equipo de curtidores. ¿Sabes también quién anduvo un rato? El hermano de Paco Uzcanga, uno que jugó en León. Se marca una posición adelantada, me parece que sí estaba equívoca. La posición adelantada marcó el gol. ¡Gol! No, es que, bueno, Aquí sí. No, aquí sí. No la toca el jugador. Yo la estoy viendo. No la toca. Se va de largo. Y el que entra no está en posición adelantada. Es gol para el conjunto de Suré. Buen apunte. Pero qué extraño gol. Ahí vemos la repetición. No toca la pelota y está habilitado. Pero ahí los jugadores de Zacatecas, ve, se quedan ya con la idea. Y llega Gabriel González y suma una dianita más para la cuenta personal. Qué gol tan extraño. Ha sido gol para el conjunto de la Fiebre. Trae una fiesta el Bandera. Así es, el Bandera anda haciendo su propia fiesta. Este Bandera que lo tenemos aquí abajito de nosotros. Adelante. Ahí está Luis Omar tocaba la pelota. Ahí está Beto González. Da la vuelta. Beto López ahí no la toca. Si lo hubiera tocado está en fuera de lugar. Pero el que ingresa por el costado derecho no está en la posición adelantada. El Bandera levanta. Y acá viene el Suré. ¡Ojo que viene el segundo! ¡Viene el segundo! ¡Enorme el guardameta! Reventando la pelota a Eric Pérez. Baja bien la pelota Mineros. Son ya 45 minutos. Se calientan los ánimos en el terreno de juego. ¡Cálmense! Ah, pues ahora sí que se armó aquí la cámara húngara. Y lógico, bueno, el equipo Suré anota el 3-1 y por poco y se va con el 3-2. Y entonces está calentando. Las acciones están dando muy interesantes. El equipo Suré tratando de hacer más daño. Y bueno, tuvo que llegar esa fricción, esa falta que se dio hace un momento. Pero los empujones, la camarita húngara de todos contra todos, el tracatrán en la cancha. El árbitro ya puso calma. Ahora sí que el balón será para el equipo local, el equipo de casa. Pero qué cerca estuvo hace unos momentos el equipo local de poner 3-2 el marcador. Así es el fútbol, así se juega. Y qué bueno que el equipo de casa pues ya lo entendió y está haciendo lo propio. Y trata de hacer más daño y acortar todavía más el marcador. Adelante, Beto. Se vino la explosión en el terreno de juego. Sí, pero es tarde ya, ¿no, Luis Omar? Ya es tiempo añadido en el reloj. Ha reaccionado, pero reaccionó un poco tarde. Y ya esta última, pues este pseudo conato de bronca, porque no llegó a mayores. Pues bueno, es propiciado también por la frustración, la desesperación del conjunto del Suré, porque hoy no han salido bien las cosas. En largo, revienta Mineros, que se va a llevar el partido, dice el árbitro. Que se termine el compromiso. Es Mineros que se lleva el partido. ¿Qué está pasando? Vámonos, dicen, vámonos. Pues lo ha ganado 3-1 el conjunto de Mineros. Humberto, en un partido en donde Mineros hizo la tarea en el primer tiempo y tardía la reacción de Suré en el segundo. Ah, sí, y bueno, es que todavía estamos viendo estas imágenes, ¿no? Se quedaron calientitos en la cancha y bueno, pues tienen que entrar los cuerpos técnicos, tienen que dar rápidamente cada quien a su lugar. Aquí ya no pasó nada, 3-1. Finalmente acortó distancia el equipo local. Y bueno, nos quedamos con las ganas porque estaba haciendo lo propio y reaccionó tarde. Efectivamente, reaccionó tarde, ya no le da tiempo. Pero mira, si nos damos cuenta, el equipo del Suré tuvo sus oportunidades en este segundo tiempo. Un balón que se fue a pegar en el poste que salió, digo, allá por el minuto 20 o 15, entre el 15 y el 20. Hubo dos oportunidades más y esta última que clarió el gol. Y bueno, se quiso armar el tracatrán, no llegó a más. Pero finalmente se quedan con las ganas. 3-1 pierde el equipo de casa, 3-1 el equipo de los Mineros de Zacatecas, que vino, hizo lo propio, se plantó bien, bajó revoluciones en el segundo tiempo, no hizo más que lo necesario, hizo lo propio en el primer tiempo y entonces lleva un merecido triunfo, porque jugó mejor, porque hizo lo propio. Un equipo que tendrá que ajustar algunas cosas, pero que tiene nivel. Juegan mucho por vía aérea, tienen unos trazos sensacionales, saben sacar provecho de eso. Y la pelota, bueno, pues el balón finalmente en 3 ocasiones lo pusieron en el fondo de la red. El equipo de casa tendrá todavía que cerrar, tendrá el próximo sábado que terminar el partido, el torneo regular. Y bueno, habrá que esperar, porque quedan 2 partidos y vienen cosas interesantes. Habrá que esperar. Beto, adelante con la entrevista. Vamos aquí acerca con Ulrich, guardameta titular hoy. Hermano, ¿por qué hoy no estuviste en el partido? No, pues ya la situación del equipo ya, pues más que nada defender la playera con orgullo y pues hay que dar la oportunidad también a los compañeros de que se muestren. ¿Cómo viste el torneo regular? Digo, faltan todavía 2 jornadas, pero ¿con qué te quedas de este equipo que estuvo siempre peleando ahí para poder calificar? No, pues a pesar de que tenemos un plantel de jóvenes, pues la verdad me gusta mucho el desempeño que tuvieron y pues a pelear hasta el final, ¿no? Hay que defender, como te digo, la playera, hay que defender el escudo que portamos y seguir metiendo hasta el final. ¿Te quedas aquí para la siguiente temporada? ¿Regresa a Cruz Azul? ¿Cómo está tu situación? Mi contrato termina ahora en mayo, pues no sé qué salga, la verdad, hay que esperar. Y pues te digo, seguir metiendo y si sale una oportunidad, pues a tomar nuevos aires, que para eso es este proyecto. Perfecto, mi Ulrich. Enhorabuena, hermano, ahí estamos. Pregúntale a Ulrich nada más, ¿qué ha pasado en los últimos partidos? Porque los vimos jugar muy buenos partidos, muy al principio, y el equipo se ha venido a menos, a menos. ¿Qué ha pasado en los últimos juegos? No han salido las cosas. ¿Qué ha pasado en el vestidor? ¿Qué ha pasado en los cambios, los ajustes? De bien, platícanos un poquito sobre eso. Bueno, yo creo que los partidos los hemos enfrentado bien. Yo creo que el final sí nos ha costado. Errores pues, defensivos en la parte de abajo y yo creo que es parte, ¿no? De, pues no podemos estar los 90 minutos metiéndola full y bueno, ahí sí unas desconcentraciones que nos han costado, pero yo me quedo satisfecho con el trabajo que hemos hecho. No queda más que seguir trabajando. Perfecto, mi Ulrich, pues te agradecemos, hermano, sí, que está aquí con Deporte Digital, con los guayos también. Aquí las palabras de Ulrich, guardameta titular de este equipo. El mate también, el Ulrich, hombre, ya lo vimos. El mate, sí, argentino por convicción, no de nacimiento. Perfecto, Humberto Luis Omar, veamos los goles del partido. Muchas gracias, sí, lo estamos viendo en este momento, los goles del partido, ese partido que la verdad en el primer tiempo se definió prácticamente el mismo, porque fue la anotación de los 3 goles, y la verdad, pues en eso que estamos viendo en este momento, hay que agregar nada más que el equipo visitante se aplicó bien, hizo lo propio, jugó buen fútbol, tiene trazos, juega muy bien de manera aérea, y también como tiene fútbol que sale desde abajo, tratan de hacer las cosas desde abajo, tienen bien enlazadas sus líneas, y prueba de ello fue que en el primer tiempo nos fuimos 3-0. Ahí están ellos, está así el fútbol, ves, estamos viendo las imágenes. Ahí están la anotación, este era el tercero, este era el gol que prácticamente sentenciaba ya este gol del conjunto del Suré, en un gol sumamente extraño, en un gol donde ya se había levantado la bandera, usted lo alcanza a ver ahí en su pantalla, el bandera ya había levantado, la misma, y el árbitro central deja correr, ahí Gabriel González entre molesto mete la pelota al arco y el árbitro lo da por gol. De estas jugadas que son pues raras. No sabes, raras. Yo creo que sí era fuera de lugar, porque aunque no la toca, sí hace por el balón, sí hace por el balón, entonces creo yo que sí debió haberse marcado como fuera de lugar, pero sí, ya era un poco tarde, ¿no? Le da el gol, uno más para buscar el campeonato de goleo. Sí, 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 va a tener 22 goles, se queda en el segundo lugar del goleo en el grupo. En el nacional ya está muy difícil, hay un jugador que anda por allá en el centro de México que ya tiene 40, entonces sí, hace unas semanas metió 9 goles en un partido, entonces está muy difícil el goleo nacional, pero bueno, la realidad es que fue una gran temporada en lo individual para Gabriel, y bueno, pues otro gol más a su cuenta, ¿no? Perfecto, Luis Omar, tu último apunte para allá también cerrar la transmisión. Pues a cerrar de manera digna el conjunto de Suré, estos últimos minutos me parece que esa es la mística que lo ha caracterizado al conjunto morado. Será interesante el último partido en casa, la siguiente semana aquí a Atlético ECA, y pues obviamente a cerrar con los 3 puntos para cerrar de una manera digna, y en la última semana visitando Atlético Leonés. Partido sumamente complicado, Humberto Barragán Aviña. Así es, pues agradecer más que otra cosa, también agradecerle a todos nuestros amigos cibernautas que se han contactado con nosotros, gracias por los saludos, gracias a toda la gente que nos entabló comunicación, a ese que nos habló de Orizaba, Veracruz, sensacional Veracruz, preciosa ciudad, que hoy va a recibir cantidad, miles de gentes que estarán en el puerto Jarocho. Hay que ir a tomar café de la parroquia, ya hay que ir a tomar, hay que ir a comer ahí en esos restaurantes sabrosos que hay al pie del playón, al pie de la playa. Así que dicen que solo Veracruz es bello, y un saludo para todos ellos. Y allá la gente de Zacatecas tiene un excelente equipo, un equipo llamativo, un equipo vistoso, un equipo que ataca, un equipo de arrastre y un equipo que ya está en la fiesta grande del fútbol de la tercera división. El equipo local, el equipo Suré, tendrá que seguir haciendo lo propio, tendrá que seguir esforzándose, ojalá que sigan adelante, ojalá que el cuerpo técnico se mantenga, que todos los directivos, la gente de pantalón largo continúe con esa mística y que nos brinden la oportunidad de seguir con ellos para el próximo torneo. No ha terminado esto, nos vemos Dios mediante la próxima semana. Así que un abrazo para todos, a Rodro, mi hijo, le mando un beso grande, enorme, es bendecido por Dios nuestro Señor, habrá que seguir en esta lucha. Y a toda la gente que está con nosotros, como siempre en Los Guayos, un abrazo, una felicitación. Yo, como siempre, Humberto Barragán, les deseo que el balón ruede en su favor. Hasta la próxima y tenemos fútbol de primera división. Entre los gritos de algarabía acá atrás del triunfo del equipo de Mineros de Zacatecas, bueno, pues tenemos el partido de América León. Esto será hoy por la noche y posteriormente el día de mañana estaremos viendo también un buen partido de fútbol allá en la Bombonera de Toluca, cuando Toluca reciba al equipo Tigre Universitario de Nuevo León. Así que sigue el fútbol, sigue la fiesta, siguen estas tardes memorables y usted pásela bien y disfrute de sus vacaciones de Semana Santa. Bendiciones para todos. Gracias, Beto. Nos vamos a despedir. Gracias a toda la gente que se conectó. Fuimos los máximos. Buena tarde. Hasta la próxima.